con ahí con la gente en Cucay, que también me escribieron, que a ellos le habían escrito porque querían donar su órgano, bueno. Y bueno, me informé un poco de esa situación y la verdad que nosotros somos todos presuntos donantes, salvo que vos vayas y te quieras bajar de eso, que se hace el trámite en Cucay. Tienes que pedirlo. Pero bueno, yo veo gente que hace diálisis hace 5 años, 10 años, 3 años, que ya es un montón. Yo hace 6 meses recién. Y te debe parecer eterno, ¿no? Sí, me parece eterno. Pero porque yo veo que todos... También venías con un ritmo de vida, como te lleva el medio a laburar, y de repente es... Parate. Y ahora tratate y cuídate. Sí. Pero bueno, yo creo que me sale algo... Esa fe y esas ganas de seguir adelante es algo de adentro que tenemos todos. Si a vos te pasaría o cualquiera de las chicas y a toda la gente que está en la casa, uno saca el poder. Fuerza donde puede. Que pueda para. No, para seguir viviendo. Es eso. A mí me encanta tan vivir, simple y me tan, gusta la vida. Me quiero... gusta la vida. ¿Querés vivir? Quiero vivir. Faltan 4 días para el Bailando 2023, solo por América. Llega la semana del descanso y Canon te trae la oportunidad de disfrutar del colchón que tanto querés con descuentos increíbles. Descansar también es disfrutar. Canon, mi colchón. Nacido un 11 de noviembre, esta IPA es la Quilmes de Scorpio. Y ellos la van a probar. Salvo Luquita, porque Luquita se portó mal. Estuvo tomando otra cerveza. Y como buena escorpiana, esta IPA es intensa y rencorosa. A ver, Luquita, vení. No, todavía no te perdono. Pedí tu Quilmes en Tada. Combatir la caspa ya no es una misión imposible. La fórmula de Triatop Clinical contiene ketoconazol. Triatop Clinical ataca el hongo de la caspa, alivia la picazón, el ardor y la descamación y ayuda a prevenir su reaparición. Triatop, el especialista en caspa. Ahora también en 400 mililitros. Pédilo. Llegó el momento. Este lunes vuelve Marcelo y vuelve el show más grande de la televisión argentina. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Volvé a disfrutar de espectaculares parejas. Volvé a vivir el talento. Volvé a sentir la emoción. Llegó el momento. Este lunes vuelve Marcelo y vuelve el Bailando 2023. América, siempre vivo, siempre con vos. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio de BEA Ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 3x2 en jabones de tocador y pollo fresco el kilo, 749 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Estás ahorrando bien. El secreto es Alical, analgésico para el dolor de cabeza, antiácido para el malestar estomacal. Alical, nos vemos mañana. En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. No. Nos zarpamos con el tamaño. No va a pasar por acá. ¿Qué vamos a hacer? Rayémoslo. Fraccionémoslo. Fundámoslo. Hebrémoslo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Hebre qué? ¿No se dice así? ¿En hebras? No, así no. No lo escuché. Hebreémoslo. Con 2 C. La Paulina, más de 100 años pensando en queso. Llegó Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la usas tanto de día como de noche. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. En Mis Manchas Oscuras probé de todo. Incluso la vitamina C, pero sin resultados. Solo Nivea Luminous 630 Antimanchas actúa desde el día 1, con resultados visibles desde 2 semanas y reducción de manchas del 71% en 12. Sumate al millón de mujeres que ya usan el serum antimanchas número 1 en el mundo. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengué y decirte: epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Toma.
Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. A veces siento que no me pasa el aire. Vivo en tensión. Me pasa que empiezo a transpirar. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro. Harmonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Proba 2 semanas con Harmonil. Con Harmonil no estás solo. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en 5 minutos tiene reunión. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en lactosa? Próbalo. Somos suaveletos. Solo tomamos cerveza suave y refrescante. Somos saborescos. La cerveza tiene que tener sabor intenso y carácter. ¡Qué suave! ¡Cuánto sabor! Suavidad y sabor unidas para unir. Nueva Stella Blanche. Como fuego recorriendo los nervios. Así describen las personas el herpes zóster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. Vagovit A, un cambio profundo en tu piel. ¿Cómo te explico que hace 2 meses tenía estas estrías? Y mira mi piel ahora. Y no puedo creer que como de tener las piernas blancas por la sequedad, ahora las tengo así. Cuando tenés diabetes, una crema te ayuda a mantener la piel sin lesiones, no la cambias nunca más. La pura vitamina A de Vagovit aumenta el espesor de la dermis mejorando la calidad de la piel. Vagovit A, descubrí la tuya. ¿Cuánto te preocupa el acné? Si me saco una foto, le pongo un poco de filtro. Hoy quiero hablarles del nuevo Dermicina Antiacné. El primer tratamiento tópico con adapaleno en venta libre. Sí, yo obvio que probaría. Mi hija todos los días me trae algo nuevo. El adapaleno trata el acné desde la profundidad del poro, disminuyendo la formación de puntos negros y granitos. ¿Me la puedo llevar? Se aplica una vez por día y siempre de noche. Nuevo Dermicina Antiacné. Nueva Nivea Milk Nutritiva. Rápida absorción. La crema en la que confías se supera. Nueva fórmula más liviana. Hidrata tu piel por 48 horas. Nutre profundamente. Suaviza. Protege. Y ahora se absorbe más rápido. Nueva Nivea Milk Nutritiva. Rápida absorción. La nutrición que ya conoces, reversionada. Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por 2 de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Cuenta la leyenda que para pedir 100 gramos de fiambre del bueno, la gente se acostumbró a pedir 100 de Paladini. Ahora que Paladini cumple 100 años, la frase tiene más sentido que nunca. 100 de Paladini de buenas mesas y de poner todo sobre la mesa. 100 de buenos días, de buenas tardes y de buenas noches. 100 de buen pique y de buenas picadas. 100 de buenas desveladas y de buenas baladas. 100 de buenos banquetes y de buenas banquetas. 100 de buenas parejas y de buenas parejas. 100 de buenas historias que recién comienzan. 100 de Paladini, 100 del bueno. 100 años del bueno, 100 años de Paladini. Ma, ¿comemos patitas? Dales algo con ingredientes nutritivos, así te quedas tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además, les encantan. Patitas, ellos las eligen y vos también. Thank you.
día de compras. Ahí va. Uy. Fotaza. Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen hasta 30% de ahorro en super todas las semanas. ¿ICBC? Sí. Sí. El mejor travel sale está en Despegar. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Además, hasta 70 mil pesos de descuento en viajes internacionales y muchas ofertas más. Travel sale Despegar. Vivir viajando. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengué y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los... imparables. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Entérate cómo elegimos a nuestras protagonistas en nuestras redes. SER, alimenta tu fuerza. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos y espumantes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de capilares y café. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de desodorante, jabón para la ropa y yerbas. Jumbo te da más. Probamos el Serum Revitalift Ácido Hialurónico de L'Oréal Paris. Noté que algunas niñas se suavizaron. Siento mi piel más joven y más hidratada. En un estudio clínico comprobamos un 40% de líneas de expresión visiblemente reducidas. Serum Revitalift Ácido Hialurónico de L'Oréal Paris. Hace lo que dice. Dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Pero hay otra IA superior. La inteligencia de amigos. La inteligencia artificial calcula las chances de ganar un envío, pero no canta la falta con cuatro como Marito. Falta envío. Hace una presenta de la Facu, pero no te presenta a Facu. Y recita mil hechos históricos argentinos. Si convierte, gana Argentina. ¡Gana Arco! Pero nunca va a quedarse afónica viendo argentinos hacer historia. Latón 710. La inteligencia más grande elige la lata más grande. ¡Vuelve! ¡Vuelve Marcelo! Este lunes, arranca el Bailando 2023, solo en América. Hola, buenas noches. Bueno, hoy es un programa muy difícil de hacer porque a Silvina, yo particularmente la conozco desde que salió en la casa de Gran Hermano del 2001 y compartimos muchos trabajos juntos, como muchos de los que estamos acá. Una noticia que nunca nadie quiso dar, es tristísimo. Le quiero mandar un abrazo enorme a su hermano Ezequiel, que estuvo firme todo el tiempo al lado de Silvina, toda su vida, pero obviamente en estos últimos momentos... Más aún, vamos a estar recordando a Silvina, dedicándole este programa y vamos a arrancar por su biografía. Vamos a ver un poco cómo fue la vida de Silvina. Murió Silvina Luna a los 43 años luego de estar 79 días internada en el hospital italiano. La modelo y actriz llevaba una década luchando contra una insuficiencia renal que desarrolló tras un procedimiento estético que le realizó Aníbal Lotocchi en 2010. Se encontraba internada desde el pasado 13 de junio y su estado de salud era más que preocupante. Lamentablemente, lo chequeamos con sus médicos, con la gente del hospital italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador, está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere. No queremos hacer tampoco mucho show con este tema, solo comentarlo, porque la estuvimos llamando justo estos días. Ella vino hace un mes aproximadamente al programa a contar todo lo que le había pasado con su salud y cómo estaba el tratamiento y la diálisis y todo lo que contó. Y bueno, y finalmente hoy pasó a terapia intensiva. Así que desde acá solo desearle lo mejor a Silvina porque todos la queremos mucho y es una gran compañera y está sufriendo mucho hace mucho tiempo. Así que nada, desearle lo mejor
a Silvina. Había compartido un sentido video antes de entrar al quirófano. Hola, ¿cómo están? Bueno, están por hacer una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenoso. Silvina Luna nació en la ciudad de Rosario el 21 de junio de 1980. Criada en un hogar donde le faltó amor y se respiraba mucha violencia. Era una chica muy, muy alegre, una niña muy alegre y muy solitaria. Yo creo que me faltó... me faltó amor. ¿Sí? Sí. No porque mis papás no me hayan amado. Yo los honro y les agradezco lo que me dieron y cómo me criaron. Pero ellos estaban muy inmersos en sus mamos. Eran como adolescentes, ¿viste? Intentando ser papás y se peleaban mucho entre ellos. Y creo que no me veían. No me veían. Entonces me imagino, si me decís, ¿cómo te imaginás a Silvina de 5 años? Y ahí, viste, tratando de llamar la atención de mis papás, que me vean, que me escuchen. ¿Qué recuerdos tenés? Miedo, angustia. Imagínate que ves a dos personas mayores que gritan, que discuten, que quizás hasta momentos de violencia también, y vos pensás que le va a pasar algo a tu mamá. ¿Tu papá era...? Sí, cuando yo era muy chica, sí, los primeros años, sí. Ejercía violencia física. ¿Contra vos, con tu mamá? Con mamá, sí. Su padre era muy celoso y pasaron meses sin hablarse. A veces no nos hablábamos cuando vivíamos juntos. Cuando era en toda mi adolescencia hubo meses que pasábamos así sin tener relación. Sí, muy ¿No raro. ¿No se hablaban? No nos hablábamos, no. Mi papá muy celoso, no me dejaba... que vengan amigos a casa o que me llamen por teléfono, menos si eran de Newell's, pero muy, muy pesado, muy celoso. Con su mamá tenía una relación donde se cambiaban los roles. Con mi mamá, sí, con mi mamá teníamos, fue al revés, con mi mamá me llevaba muy bien de chica y mi adolescencia, como así como súper compañeras, pero después el vínculo se volvió como más... mi mamá muy dependiente de nosotros y medio que yo era la mamá, ¿viste? Cuando los roles se desvirtúan un poco, como que yo era más mamá de ella y tenía que... Era una gran mochila para mí, fue una gran mochila para mí todo ese periodo. Teníamos una relación así de amor-odio porque nos amábamos, pero también peleábamos mucho. Aunque su hermano siempre fue muy especial para ella. Mi hermano es lo máximo, lo mejor que me pasó en la vida. Sí, es mi gran compañero. Lo amo. En 2001 alcanzó la fama cuando participó de la segunda edición de Gran Hermano, donde el ganador fue Roberto Parra y ella obtuvo el segundo puesto. El ganador o ganadora de este final de juego es... Roberto. Sí. En su faceta de actriz participó de varias obras de teatro, de revista y comedias, como El Champán las pone mimosas, Más que amigos, Abracadabra y Explosivos, entre otras. En televisión formó parte de Los Roldán, Gladiadores de Pompeya y Casados con hijos. Hola. Hola. Soy Brenda, su nueva vecina. Me estoy mudando acá enfrente. Hola. Participó en 3 ediciones del Bailando, 2006, 2009 y 2017. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los 4. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los 4. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato. Últimamente, la pudimos ver en el programa Incorrectas, conducido por Moria Kazán. Estamos por grabar la promo con todas las chicas, con todas las incorrectas. Entonces justo apareció Caro
y no sé quién le hizo un comentario porque iba perdiendo y yo empecé a cantar central, central, central. Caro dejó, No. Se yo fue, dije, para, no para, para. Porque no se carga en el momento, ¿no? Se bajó de la promo, se bajó de la, se bajó de la promo, se fue muy ofendida del estudio. Se fue ofendida. No terminó de hacer lo que tenía que hacer en mi trabajo. No, porque quería ver el partido además. Y, bueno, nada, qué sé yo, tenés 40 pirulos, tampoco es para que te calientes. Y Flor de Equipo, conducido por Flor Peña. Su lista de romances es larga. Se relacionó con varios famosos y no famosos, donde buscó encontrar el amor. Desde Fernando Gago, el polaco, el joven DJ Manuel Desretz, entre otros. Su última conquista parece haber sido Martín Salwe en el Hotel de los Famosos. Dicho reality tuvo que abandonarlo por sus problemas de salud. Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora. Para que me nivelen. No, todo bien, igual no quiero llorar. No, ya está, basta. Igual yo ya estoy acostumbrada a eso. Son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder, ¿cómo es? Sostener. Sus dificultades comenzaron en 2010, cuando decidió someterse a una liposucción y agregarse un poco más de cola. Para eso, recurrió al médico cirujano Aníbal Lotocchi. La pericia ya dio que el producto que coloca él está prohibido y también está prohibido cirugía? Por la ANMAT. ¿Una cirugía sí, estética? Una cirugía ajá. estética, sí. ¿Y qué te así afectó? Que, ¿Qué órgano? ¿El riñón? No, muchas cosas. ¿Ah, sí? La verdad que sí. ¿Todavía a un punto yo siento que me arruinó la vida, Mirta, porque hace muchos años, esto fue en el 2010, la cirugía. Me detectaron el problema en el 2013 y desde ahí yo tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un antibiótico de remedios por día. Y bueno, y el miedo de no saber, de tener algo que no está bien en mi, en mi cuerpo, y cualquier cosa que yo tengo lo relaciono directamente con eso. Como yo, hubo un montón de chicas que confiaron en un profesional. Con alguna muerte, ¿no? Si hay un muerte, si hay una chica. A mí me escriben muchas chicas que pasaron por su quirófano y que, bueno, una, por ejemplo, tuvo trasplante de riñón, otra está por ser trasplantada. Y además de chicas públicas, de personajes públicos como, bueno, Estefanía Cipolitaki, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, que estuvo a punto de la muerte, que también... ¿Pamela Sosa no era secretaria del doctor? Era pareja. Era pareja, era sí, pareja. Era pareja. Imagínate que se lo hizo a su propia pareja. Sí, sí, sí. O sea, terrible. Casi 12 años después de atenderse con Aníbal Lotocchi, comenzó a hacerse diálisis a la espera de un trasplante de riñón. Mis riñones no estaban funcionando, básicamente. Y bueno, fue duro en ese momento, como este proceso de ir, bueno, 3 veces por semana, 4 horas. También otras cosas que trae, como cansancio, por ahí dolor de cuerpo. Así que bueno, hoy estoy más, siento que estoy más entera, aceptando muchas cosas y siempre buscando estar mejor y dando lo mejor de mí en cada cosa que estoy haciendo. ¿El tratamiento lo tenés que seguir? ¿Seguís yendo a dializarte 3 veces por semana? Sí, eso hasta que me trasplante. Pero todavía, como habían dicho que estaba en lista, que iba a ser pronto, pero todavía falta. Te hacen muchos estudios antes de eso, pero sí voy camino al trasplante. Silvina Luna, una operación estética que le costó la vida. Es increíble todo lo que vamos viendo, ¿no? Y escuchando de Silvina, yo ayer un poco adelantaba, sabía que hoy iban a dejar de hacerle todos los tratamientos para que descanse en paz. Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que varias veces, en varias oportunidades se lo fueron planteando, porque es muy difícil para el único familiar directo encima que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana, porque uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada. Esta era la realidad de Silvina, claro. Ya nada respondía, ahora te dejo. Sí. Y entonces los médicos se lo tuvieron que explicar un par de veces, esto no lo hablé con Ezequiel, pero me lo cuenta gente cercana, porque como cualquiera de nosotros, al principio viene la negación de no querer soltar y no tratar de buscar hasta el último segundo alguna posibilidad para que siga con vida. No, pues según y un milagro también. Pero bueno, finalmente ayer, cuando la intubaron, a la tarde, al mediodía, le volvieron a decir, mirá, sé que no hay mucho más
por hacer desde la medicina y es muy difícil que Silvina viva sin los aparatos, sin estar conectada a todo lo que estaba conectada, que el respirador, bueno, a la sonda, a la diálisis. Entonces finalmente Ezequiel comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir porque estaba muy débil, muy debilitada, con nuevas infecciones, con todo lo que un poco conté como pude ayer, y ayer tomaron la decisión que finalmente se llevó a cabo hoy. Yo venía en contacto con Silvina mucho, yo ya te lo conté, porque además de conocernos hace muchísimo tiempo y haber trabajado varias veces, juntos hace 2-3 años nos reencontramos en Uruguay en unas vacaciones y me empezó a contar nuevamente sus problemas que se empezaban a acrecentar. De hecho, Silvina tenía muchas ganas de vivir. Había sacado la ciudadanía italiana y me había pasado los contactos para que yo la saque, y quería sacar la uruguaya también, y yo le había pasado el contacto para hacer la ciudadanía allá. Bueno, después vino todo el hotel de los famosos. En ese lapso, antes de entrar al hotel, habíamos charlado para que se sume al programa, en un momento que NASA se tomaba unos días por el teatro y después como panelista fija, y de repente desaparecía. Me extrañaba, pues una mina cero de desaparecer, siempre estaba en contacto con todo el mundo, contestaba, siempre muy amable, y más porque tenía ganas de trabajar. Por eso agarra el hotel de los famosos. No porque lo necesitara económicamente, porque Silvina estaba bien económicamente. Muchos dijeron, pobrecita, lo tuvo que hacer por trabajo. No, Silvina quería trabajar, sentirse útil y seguir viviendo, porque la distraía de todos estos conflictos de salud que tenía, y eso me lo remarcaba siempre. Me decía, yo voy a LAM, voy a Angelita, aunque sea, voy 2 veces por semana, 3, 4, no sé, pero quiero trabajar porque tengo la cabeza todo el día metida en los quilombos de salud que tengo. De hecho, estaba jugando al pádel, me decía, vamos a jugar al pádel algún día. Tenía muchas ganas de vivir. Había vendido su departamento, el de la calle Perú, creo que es, en el Palacio Raggio, donde vivió mucho tiempo, hizo muchos cumpleaños. Ahí tenía otras propiedades, así que podía vivir tranquila. Cuando volvemos a hablar para que se sume este año como titular del programa, me cuenta que ya estaba en diálisis 3 veces por semana, porque en noviembre, en unos estudios que se hace, le dan muy mal los valores, muy mal, y ahí le dicen, Silvina, trasplante. No hay otra posibilidad, se agotaron todos los recursos médicos, hay que hacer el trasplante. Eso fue octubre, noviembre, no me acuerdo bien. Y ahí me decía, yo lunes, miércoles y viernes tengo que ir a diálisis, voy 4 o 5 horas, me quedo ahí, salgo demolida, no puedo ir a trabajar, me decía. Entonces lo fuimos postergando y en enero nuevamente se tuvo que internar y otra vez los estudios estaban mal. Bueno, y así fue todo este último año, que no fue solo el último año, pues sus problemas empezaron tras la operación con Lotoki. Después vamos a hablar de lo judicial y toda esa parte y de este señor. Pero venía muy complicada con todos estos internaciones por el calcio, por los riñones, por todo lo que le iba pasando, pues sentía débil. ¿Se acuerdan que cuando vino acá a hacer ese mano a mano que hicimos, contó lo del trasplante, contó lo de la bacteria que le llevaba 1 año de tratamiento? Iban 3 meses, 4 ya a esta altura. O sea, las posibilidades realmente eran pocas y complicadas. En otro momento me escribió Silvina, no, me escribió la mujer de la nata, Kiwita, Sara, porque había visto el mano a mano, y ella como trasplantada, y Jorge también, en esa situación, me dijo, quiero hablar con Silvina porque la escuché, quiero ayudarla con contacto. Y después sé que se pusieron en contacto, y bueno, y ahí ya no supe más nada. A fines de junio o mediados de junio yo le escribo para mi cumpleaños para invitarla y no me contesta. Ahí empiezo a averiguar, y ahí terminó enterándome que estaba ya internada e intubada en el italiano, que se trató desde el día 1 ahí, porque todo este conflicto lo contó Mariana Bray en BDB en su momento, cuando empezó el tratamiento en el italiano, que se acuerdan que Silvina al principio no lo contaba, no lo quería contar, le daba pudor, bla, bla, bla. Así que son años y años, creo que de los 30, 31 años, Silvina está luchando con su salud hasta hoy.
hasta hoy. La verdad es muy lamentable todo lo que pasó con Silvina. Tenemos la nota con el polaco, lo encontramos hoy al polaco acá cerca, el polaco fue su pareja. El polaco también la acompañó mucho en esto, más allá de que la relación después terminó mal, la acompañaba a las internaciones, inclusive en algún momento fueron a Estados Unidos para también tratar de encontrar algún tratamiento, y no había, esta era la realidad, no lo hay, por ahora no lo hay. Vamos a escuchar a Ezequiel. Queríamos saber cómo te sentís con esta triste noticia. No, fíjate, estoy devastado. Como estamos todos, ¿no? Sí, tristes. Así que nada, es increíble que le haya pasado esto, ¿no? ¿Qué pensás de que Lotoki siga libre y operando? La verdad que es una locura. Es una locura lo que sentimos todos, ¿no? Bronca, repudio, injusticia. Así que nada, eso, ¿eh? ¿Cómo lo vas a recordar? En mi corazón, con las cosas hermosas que pasamos, con su sonrisa y nada, siempre con amor. ¿Sabés cómo vivía ella esta situación en lo personal? Ya te agradezco, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Ángela, un beso grande. Le mandamos un beso a Ezequiel también. Hay una parte del expediente que obviamente involucra a Lotoki, que está en su casa, lo más tranquilo, con su mujer. Y ya venimos del caso de Cristian Zárate, de Caprarola y ahora Silvina Luna. Son tres pacientes que fallecieron. Más allá de que se pueda comprobar que tuvo algo que ver o no, lo que deja todo en claro es su actitud, ¿no? Como no le importa absolutamente nada, nada, porque no salió ni hablar con los familiares de los muertos en privado, ni explicar públicamente que no tenía nada que ver. Tiene muy buenos abogados, pero lo que lo deja libre a Lotoki, porque todo el mundo está pidiendo lo contrario, ¿no? Son cosas técnicas, puntualmente, y que están en el expediente, porque todo el mundo y todos decimos cómo está libre, cómo la justicia no hace nada, pero la justicia hizo y no da con la forma de linkear su responsabilidad con las muertes y con los problemas de salud, porque recordemos que hay mucha gente, muchos pacientes de él con problemas de salud. Acá Yanina contó un caso hace muy poco, que escuchamos un audio cuando fue la muerte de Mariano Caprarola, que fue hace muy pocos días. Gabriela Trenchi la han escuchado en todos los programas un millón de veces, a Pamela Sosa y a tantas otras personas que no encuentran justicia. Pero hay un párrafo puntual que me explican los especialistas que han leído el expediente completo, que dice lo siguiente, y este es del Poder Judicial de la Nación, del tribunal que atiende estos casos. Dice el fallo: es decir, tengo certeza que el obrar doloso de Lotoki produjo los granulomas en las víctimas. Ahora bien, respecto de los restantes problemas de salud aludidos por las mismas, por las víctimas, la situación es diferente. No estoy en condiciones de poder afirmar, dice el magistrado, con la misma seguridad que está probada esa relación causal entre los granulomas y los distintos problemas de salud aludidos por las víctimas, ya sea el síndrome de Asia, de Guillain-Barré, hipercalcemia, diabetes, etcétera, que son todas las secuelas que tienen las víctimas que hemos visto en la tele. O sea, no puede linkear una cosa con la otra. No sé si es claro lo que estoy leyendo, pero creo que sí. El motivo de ello es claro. Si los médicos que declararon en el debate no se pusieron de acuerdo respecto de esta relación causal, mal puede el suscripto, que no es especialista en el arte de curar, claro, darle razón a una postura u otra. Es por ello que la responsabilidad por la actitud dolosa de Lotoki en este pronunciamiento alcanza hasta la formación de los granulomas antes mencionados. O sea, la justicia lo que puede probar, claro, como hay dos bibliotecas y los médicos especialistas no se ponen de acuerdo, es que si los granulomas tienen que ver con lo que hizo Lotoki en los cuerpos de estas personas, pero no se puede comprobar que eso haya determinado la hipercalcemia, la diabetes, el síndrome de Guillain-Barré. Pues no se ponen de acuerdo los médicos. Esto lo hemos debatido y preguntado un millón de veces, pero el juez, con un criterio lógico también, aunque nos duela, dice:
hay tantos médicos que dicen que sí, hay tantos médicos que dicen que no. No es médico, no puede ponerse de acuerdo, porque no es que son una mayoría que dice que sí. Pero al empezar a ver que hay tanto muerto... Está bien, lo que pasa es que él ya lo juzgaron y lo condenaron por lesiones graves. Claro. Ese es el delito. Esa condena está. Y a él no lo pueden volver a juzgar por el mismo delito. Por ese delito no, pero por otras personas que han sido damnificadas. Sí, pero por otras personas con el mismo delito. Pero digamos que la muerte... Yo es la primera vez que lo leo y lo escucho tan claro, ¿no? Igual que hasta dónde llega, hasta dónde llega para la justicia hasta ahora la responsabilidad de lo toque, hasta los granulomas. Todo lo demás. Yo justo estaba leyendo lo que dijo el fiscal, que dijo: Aníbal Lotocchi es un médico que ha sido violento con sus pacientes. En el marco de la confianza estableció con las cuatro víctimas, las usó para sus propósitos personales y les estropeó la salud. Dice que las consecuencias que generó fueron irreversibles y progresivas y que impactan en la vida de todas las denunciantes que no pudieron continuar con sus trabajos y que incluso tuvieron que consumir sus ahorros en tratamientos médicos. No atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional, atendía en lugares sin habilitación, con productos que no podía usar e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas de su propio accionar delictivo. El fiscal explica esto y pide 9 años. Y pasa lo que cuenta Ángel, que el juez que el evalúa las pericias y dice tomó si no se ponen de acuerdo los que es la de la autopsia que puede llegar a cambiar la situación, sí. Fer. No, para mí no, porque para mí sí, yo lo que escuché hoy es decir a Mariana Gallego, que lo contó lo explicó en DDM, es que esto es cosa juzgada. O sea, ya está, ya él fue juzgado por esto. La muerte de Silvina... La sentencia no está firme. Claro, la sentencia... No está firme porque él la apeló, claro. Pero la sentencia de parte del juez sí. Pero puede casi... Pero no apeló la justicia, apeló darle él. Darle la razón a él o darle la razón a las personas que lo demandan. Pero esto lo explicó la abogada hoy a la tarde. O sea, no cambia nada que ella haya muerto porque ya fue juzgado por una denuncia de Silvina. Qué locura. Y no pueden hacer otra denuncia. Ya, yo creo es que tratarán de ver si hay un vínculo entre esos granulomas. Sí. Como dice el juez, que él no puede expedirse. Imagino que los médicos tratarán de ver eso. Es que sería reabrir la causa en ese caso. Por algo la pide. ¿No? La preservación del cuerpo para hacer la autopsia. Por algo la pide. Sí. Evidentemente debe haber algún recurso que pueda hacer. Quizás es algo medio protocolar de cuando alguien muere, la autopsia. No, la pidió específicamente. Pero por algo... legal. Para ver si se avanza en la causa. No es lo mismo lesiones graves que homicidio, ¿no? No, en este obvio, caso, pero por eso de eso explicaba la abogada de la tarde. Mañana va a haber un velatorio muy privado para muy pocas personas que decidió hacer Ezequiel y sus amigos para despedirla a Silvina. Después se la va a enterrar en la Chacarita, en el panteón de actores. Hoy estuvieron hablando con Alejandra Darín, con la presidenta de actores, porque ese era el sueño de Silvina, descansar en el panteón de actores, y después el cuerpo va a volver a la morgue judicial para iniciar la autopsia en búsqueda de no sé qué, porque yo juez ni fiscal soy. Claro, pero lo que pasa es que ha habido medidas que fueron posteriores a lo que fue pasando, porque la medida de cuando se hace la medida cautelar para que él no pueda seguir atendiendo fue posterior a la apelación de él. Evidentemente, no soy abogada, pero veo que hay alguna posibilidad de ir realizando cosas o cuestiones que están vinculadas con el mal accionar de él. Claro, acá me dice mi amiga que es abogada, justamente que es como una nueva causa porque ahora es por homicidio. Tendría que ser una nueva denuncia. Y sí. Una causa por homicidio. Claro. Tendría que ser para cambiar todo eso. La autopsia. Claro, porque él ya contestó, ya fue a la justicia, ya respondió, ya presentó. Mi abogada me decía que incluso pediría que no pudiera salir del país, aunque la justicia le diga que no, que se exponga a la justicia a decirle que no. Es que al estar condenado, yo creo que él tiene que pedir permiso siempre para salir del país. Sí. Quizás no bueno, se lo dan. Si pedís permiso y se lo dan. A Cristina Kirchner se lo daban. Pero no importa, pero hay cuestiones cuando hay una persona ya fallecida que vos decís, bueno, me parece que ya no debería ser pedir permiso, ¿no? Inhibirlo. También claro. Mariano Caprarola murió y se murió otro paciente de él hace dos años. Sí, pero lo de Mariano no está judicializado. No estaba judicializado. Ese es el problema en ese caso puntual. Y el de Cristian todavía no terminó. Claro, en este caso están Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Steffi Tsipolitakis y Silvina Luna. Son ellas cuatro las que están en esta causa. Hoy fue Pamela Sosa a la casa de Lotocchi. Sí, lo estaba viendo recién en el noticiero del canal que estaba a los gritos ahí en la puerta de la casa. ¿Está Santiago? ¿Está Santiago en el móvil? Santiago Esposato está en la casa de Lotocchi en este momento. ¿Qué tal, Santi? Acá estamos, en la otra cara de este tema, en
La casa donde desde el mediodía está Aníbal Otoki con su mujer. Ellos llegaron pasadas las 12, están acá, cerraron todas las cortinas de esta fachada que ustedes ven en el barrio de Florida. Y hasta hace unos momentos había llegado un patrullero de la policía bonaerense porque nos decía un oficial que recibieron una llamada al 911 por una señora que estaba haciendo disturbios. Bueno, esa señora es Pamela Sosa, que bueno, en estos momentos está dando unas entrevistas, que vino hace aproximadamente 45 minutos, presa de la furia, quiere quedarse acá hasta que Otoki pueda hablar con ella y explicarle en la cara lo que pasó con Silvina Luna. Y estas rejas, por ejemplo, que estás viendo, nos contaba recién un vecino, un detalle mucho menor, nunca las pagó. Estel Herrero, que recién pudimos hablar, no quería dar notas, pero nos comentaba que, entre otras cosas, le hizo toda esta herrería que ustedes ven, que es carísima, y nunca recibió ningún pago en compensación. Así que nosotros estamos acá esperando. Creemos que Otoki no va a salir a hablar, obviamente, pero en minutos nada más podríamos hablar con Pamela Sosa, que decidió irse de su casa y venir inmediatamente para este domicilio. A ver. Ah, o sea que ya bueno, es como un delincuente. Sí. Que, porque, por ejemplo, Gabriela Trenchi lo había denunciado también por estafa, entre otras cosas. Y esa, ese delito, digamos, el juez lo descartó. No lo consideraron culpable de estafa. Ahora tendría que denunciarlo el Herrero. Ahora. Igual está buscando casa para mudarse. Sí, eso dijeron. El fin de semana estuvo en varios countries, sí, mirando casas. Sí. Por lo que nos dicen, esta casa estaría vendida y en días nada más se iría a un country de zona norte. Exacto. Que ahí obviamente su vida sería, más allá del rechazo que pudiera generar los vecinos, sí. Más alejada de la prensa. Porque obviamente no podríamos estar acá acceder, en la vereda, claro. Como podemos hacerlo acá, exactamente. Bueno, vamos a esperar un rato a ver si hay alguna novedad ahí. Santi, ahora volvemos. Acá me están diciendo que se suspendió el entierro mañana y el velatorio privado que acabo de contar. Me lo habían contado hoy en la tarde, por si quería ir, porque van a ir directamente a la morgue. A mí me parecía raro, ¿no? Que si hay que hacer una autopsia, se entierre. No se puede hacer. No. En realidad no iban a enterrar. No, iban a hacer una despedida. Pero por ahí pueden hacer la despedida y entregar. No, acá me dicen que se suspendió todo. Que mañana no va a haber despedida, así que va a ir a la morgue el cuerpo y se hará otro día. Evidentemente el fiscal querrá buscar de alguna manera esa conexión que no encontró el juez, ¿no? Exacto. Pero qué triste, porque ni siquiera... Sí, porque lo que tienen que encontrar es el material dentro del cuerpo. ¿Hasta dónde se desparramó? ¿Hasta dónde se desparramó? Porque es lo que la misma Silvina ni los médicos que la fueron atendiendo podían precisar, ¿no? ¿Hasta dónde esa sustancia llegó dentro quizás de su cuerpo? Ahora, en una nueva demanda, tienen esa prueba, que con esa prueba los médicos pueden ponerse de acuerdo, que no la tuvieron en el debate oral anterior. Vamos a ir al italiano. Está nuestro compañero del noticiero, Gonzalo Sorbo, con el móvil ahí trabajando hace bastantes horas. Gonzalo, buenas noches. Ángel, buenas noches. Buenas noches a todos en el piso. El clima ahora en el italiano es un poco más tranquilo. Durante la tarde vinieron muchos amigos y allegados a Silvina. Y te digo, hasta recién había una unidad de traslado en la puerta aquí del hospital italiano. Lo cierto es que estuvimos con nuestros colegas de otros medios esperando a ver qué es lo que iba a suceder con esa unidad de traslado. Se fue, no ingresó al italiano, no se llevó ningún cuerpo, pero también tiene que ver con lo que vos decías recién, Ángel, porque el fiscal Sandro Abraldes hizo la presentación del pedido para que no se haga el entierro y justamente se preserve el cuerpo de Silvina para seguir con una autopsia nueva y ver qué es lo que va a pasar también con Otoki, porque lo que se puede hacer, y recién lo hablaban hace unos minutos en el piso, es que se recaraterule la causa y se amplíe la condena, pero no hay un nuevo juicio. Se puede recaratular la causa. Claro. Totalmente, exactamente. Mira. Claro, porque Burlando. Hay una modificación hoy, en la. En lo la que causa. Sí dijo Burlando, que me están diciendo que él va a hacer un juicio nuevo por parte de por la muerte de Silvina, por homicidio, que como no se había juzgado, ella no había hecho ese tipo de demanda, sí se puede volver con todo. Claro, la carátula era lesiones graves. Por eso, pero ahora sería un nuevo juicio. Sí, que tienen no, que... No, pero ahí habló de recaratulación, ¿eh? Ojo. Tienen que demostrar... Ahí está hablando de recaratulaciones. Exactamente, por eso. Sí. Claro, acá hablamos... Pero no se hace un nuevo juicio, es el mismo juicio. Acá hablamos un millón de veces, ¿no? De si se unificaban las causas...
porque por ejemplo Silvina y Gabriela Trenche lo han contado, ellas en algún momento se juntaron para trabajar juntas, Pamela Sosa también, pero bueno, dicen que todo era mucho más complejo si volvían a iniciar todo de vuelta, por decirlo burdamente, porque no sé los términos legales. Lamentablemente, cada causa era muy distinta. Hay cuatro muertes que se están investigando, cuatro pacientes de Lotoki. La primera fue una chica de 21 años que se llamaba Romina, que si no me equivoco era de Misiones y la operó allá, porque hemos contado la historia más de una vez. Está el caso de Cristian Zárate, que hemos acá hablado con su viuda varias veces, el de Mariano Caprarola. Y ahora Silvina Luna, la coincidencia es que son todos pacientes de Lotoki, que todos... tienen lo mismo. Y todos han quejado de lo mismo sus familiares, ¿no? Y han cuestionado cómo operaba Lotoki. No es que pasó otra cosa acá. Así que bueno, vamos a ver. Gonzalo, cualquier cosa en un ratito volvemos. Gracias por el contacto. Ángel. Estas son aquí estamos. Gracias. Ahí están las cuatro... víctimas. Personas que pasaron por Lotoki y, Romina bueno, y ya no están con nosotros. Romina Vegas la misionera. Lotoki tiene un hermano. Lotoki tiene un hermano que también tiene una estética en Misiones. Evidentemente son de ahí. Y tiene otra estética. Misionero, Él es misionero. El hermano también tiene un centro de estética en Misiones. Él tuvo bastante problemas en Misiones, Lotoki, por eso tuvo un montón de denuncias de pacientes. Sí, en el momento que por lo de Romina empezaron a salir un montón de personas. Acá me están diciendo... Y hay más gente que falleció, no lo sabemos. Seguramente. Me están diciendo, y mucha gente que no denunció todavía. Por eso. Sí. Claro. Ahora podemos contar un caso miedo y hay gente que en le da particular vergüenza. Del miedo. Pero me están contando que la justicia intervino y que por eso se suspendió... el velatorio de mañana y el entierro por la autopsia se va a retrasar uno o dos días la despedida de Silvina porque lleva ese tiempo aparentemente la autopsia que va a empezar mañana. Hoy hablé con todos los amigos de Silvina, muchos los conozco de toda la vida, bueno, con la negra Capristo, con Gustavo, Conti, no hablé con Majito, pero vi que había ido al italiano también, que es amiga de los últimos años, pero bueno, están todos destrozados con Milka, con mucha gente que ha transitado con ella. Silvina era de hacerse muchos amigos. ¿Qué ibas a decir, Marcelo? No, que la tarea que dicen de la recaratulación no se llama recurso de revisión. Ajá. Recurso de revisión. Ya fue juzgado, es otra causa por homicidio que hay que empezar. Recurso de revisión. Lo que decía Yanni. Es lo que me está diciendo que dijo burlando. Sí, puede ser. Tendrían que empezar una nueva causa con una nueva denuncia distinta a la que hizo Silvina. Y además, en este caso es por homicidio. Tener la prueba de que. Pero tener la prueba de que la mala praxis produjo la muerte. Exacto. Como bien dice Fernanda, cuando es cosa juzgada y ya está, no se puede recaratular. Lo que pasa es que acá no hay sentencia firme. Eso está claro. Él apela. Para decir yo soy inocente. Todavía el juez no dijo quién tiene la razón. Pero ahora burlando va a hacer otra denuncia. Puede denunciar el hermano de Silvina ahora por homicidio. Claro. Vamos a recordar la nota que le hicimos acá en LAM a Silvina Luna. Fue la última nota. Después tuvo que internarse. Lo hablamos acá varias veces fuera del aire con las chicas. Ese día estaba muy débil Silvina. Tenía muchas ganas de hacer esta nota que van a ver ahora. Porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía ni salir a la calle. Y ella nos decía, quiero ir un día fuerte y poder contar todo. Se había propuesto no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo. Pero yo tuve la sensación particular que era la última vez que la iba a ver, porque cuando terminó el programa, estuvimos charlando allá al costado y estaba muy, muy sensible y muy, muy débil. Y me decía, ella lo había dicho otras veces, ya también en público, por eso lo cuento, yo no sé si voy a salir de esto, Tenía toda la fe, toda la fuerza. Me decía Ángel, no sé si voy a encontrar la forma, lo voy a intentar de todas las maneras porque tenía muchas ganas de vivir, pero ella veía también como un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando en su cuerpo, y los especialistas, los nefrólogos le decían, puede volver a ocurrir con el tiempo. Así que el panorama era todo desolador. Yo creo que ella quería contar todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado, porque habló también de la posibilidad de ser mamá, habló de un montón de cosas en esta nota. Vamos a ver la primera parte.
contame vos, ¿en qué momento estás de tu vida? Ay, es como un montón, no sabría por dónde empezar, pero estoy atravesando como un momento muy crítico en mi vida, como un proceso bastante profundo donde sí, intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y bueno, las transito como puedo, la verdad. Hace muchos años que venís con este tema. Sí. En tu salud, lo hemos charlado un millón de veces vos en los programas y acá también, y ahora se volvió algo muy complicado, ya lo hiciste público hace un tiempo, y ahora vamos a contar algunos detalles, que estás haciendo diálisis, que estás esperando un trasplante. También, ¿te imaginaste en algún momento que todo esto podía llegar a pasar? No, está buena tu pregunta porque se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así. O sea, tengo que esperar primero solucionar un tema que también que tengo de salud, que hace un año que tengo una bacteria. Entonces, hasta que no resuelvan esa bacteria, no me puedo trasplantar. Uh-huh. Así que, y también, bueno, como han dicho en muchos lados que yo me tenía que trasplantar urgente, todo el mundo me habla de eso, pero no sería ahora, ¿sí? Sería como un lugar futuro, a llegar. A futuro. Sí. Pero en general, cuando los pacientes empiezan a hacerse diálisis, es lo todo, que pasa, sí, ¿no? Es todo un mundo. La verdad que yo también estoy conociendo un mundo que desconocía. Personas que están en la misma que uno, entonces sentís como más empatía. Veo niños en diálisis, o sea, es súper fuerte. Y después te ves vos y te estás quejando y digo, no, o sea, me pasa lo que les pasa a un montón de personas. Yo sé que es tonta la pregunta esta que te hacía si te lo imaginabas, pero digo, me imagino que uno va por una cuestión menor, hacerse algo estético y después se empiezan a desencadenar un montón de situaciones que a vos te atravesar, no sé, los últimos 10 años, ¿cuánto tiempo es? 13 años. 13 años. Sí, 13 años. Sí. O sea, de una cosa menor se fue desencadenando un montón de temas de salud, te contás hasta donde vos quieras, obviamente, pero que también obviamente te complican en la vida cotidiana, en el trabajo. Sí, todo eso y más. O sea, nunca pensé, hasta acá, sí, nunca pensé que iba a ser tan pronto. O sea, yo ya venía teniendo problemas de riñones, pero mi rutina era ir cada dos semanas, hacia el laboratorio. Cada dos semanas un laboratorio. Sí, antes de pasar a diálisis. Y tenía esa hipercalcemia, que cada tanto me tenía que internar para bajar el valor. Y esa fue como la 10 años de eso, que yo ya lo tenía incorporado. Pero bueno, tomé corticoides hasta ahora. Me fue cambiando algunas cosas, algunas otras cosas que trae. Y bueno, eso fue antes de que me diagnosticaran. Tuve un mes internada y de repente me dijeron que muchos estudios me hicieron biopsia de riñón y me salió que mis riñones estaban calcificados. Los dos. Los dos. Y que tenía que entrar en diálisis. Sí. ¿Y ahí qué pasó con Silvina? Ay, dije, no voy a llorar, pero tengo el papelito acá. Es inevitable. Silvina, sí. Yo creo que también vas a ayudar a un montón de gente contándolo. Porque además es muy cruel tener que hacer diálisis. Obviamente te salva la vida y es una espera hasta que llegas al trasplante. Por suerte es un país donde tenemos médicos excelentes, se hacen trasplantes. Sí. La gente sigue viviendo, es vida, que se va renovando de alguna manera, pero debe ser completamente cruel, ¿no? Primero peleaba un poco con la situación, en sentido de que iba como... Me salía muy triste, iba muy triste. Pues es como que uno se va acostumbrando. Tú te acostumbras a ver a una persona, bueno, o amiga y esto, que ya la conocía de antes, y como que te sentís que estás en la misma, no sé cómo explicarte. Y hay momentos de aceptación y hay momentos que me despierto y digo, no, estoy viviendo una pesadilla. Bueno, la verdad es tremendo escucharla, Silvina. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, pero... Acá me acaba de llegar este documento del Poder Judicial de la Nación. Es una cédula de notificación, Tribunal Oral 28, que explica un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si hay una nueva denuncia,
me dicen los que me envían esto, sería juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Sí. Esa es la imposibilidad que se plantea acá, está prohibido por la ley. Obviamente eso lo sabe cualquiera. Las consecuencias del producto ya fueron juzgadas también. Entonces es muy difícil desentrañar todo esto. Acá lo que dice, hágase la notificación es esta, que tengo acá en mi poder, es esta, y dice lo siguiente. Hago saber a usted que con el expediente número 50949/2015, caratulado, principal en tribunal oral, bla, 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 imputado Lotoki Aníbal Rubén, sobre lesiones graves, artículo 90, denunciante Trenchi Jael Ivana, en trámite ante este tribunal, se ha dictado la siguiente resolución, según copia que se acompaña, queda usted legalmente notificado, y dice 31 de agosto del 2023 a las 19:30 horas. Recién. Hace un rato. Silvina falleció hoy a las 13 horas, unos minutos pasados. Dice, por recibido y en atención a lo solicitado en el fiscal general del juicio número 29 y lo estipulado por la Oficina Judicial de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional, se dispone libre su oficio al señor director del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires a fin de solicitarle se sirva arbitrar los medios pertinentes para la adecuada conservación del cuerpo de quien fuera en vida Silvina Noelia Luna y su posterior traslado a la morgue judicial. Por esto es que se suspendió la despedida de mañana, dependiente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde deberá ser preservado hasta tanto el magistrado interviniente en una posible denuncia en un delito de acción pública disponga las medidas que estime pertinente o hasta nueva indicación por parte del suscripto. Firma esto Carlos Rengel Mirat, juez de Cámara, y Matías Ismael Rodríguez, secretario. Por eso se suspendió la despedida de mañana. Pero sería prudente también que la justicia haga todo rápido, ¿no? Y dejen a la familia en paz y pueda despedirse. ¿Pero por qué nombraste a Trenchi? ¿Fue por iniciativa de ella? No, está caratulado así todo esto. Ah. Esto es lo que... ¿La iniciativa, digamos, de conservar evidente el cuerpo? No. ¿O cómo? No. Pero es la, no es la misma causa, porque la causa sí, estaba en la tribunal. Sí, era la misma. Estaban las cuatro. En la misma imputado, causa. Lotoki, sobre lesiones graves, denunciante Trenchi Jael Ivana. Quizás fue la denunciante original y después claro, se le fueron sumando. Habría que ver cuál es el motivo por el cual el fiscal pide la revisión. Y es muerte dudosa, ¿no? Muerte dudosa. Encontrar algo. O sea, en el fondo el me da la impresión sabe cuál es la, que lo quieren culpar. La intencionalidad que tiene. Obvio. Claro, que sí, claro obvio. Pero la justicia tiene que encontrar las pruebas para culparlo, obviamente. Dice, los peritos del Cuerpo Médico Forense determinaron que las enfermedades no guardaban nexo causal con la cirugía. Bueno, un poco lo que explicaba yo antes, ¿no? Por eso ese punto no podrá revisarse. O sea, eso claro, ya fue juzgado. Ya está, ya. No tiene que ver. Si ella muere de esas enfermedades. La que iniciativa no fue del fiscal y el pedido lo hizo el fiscal. Y acá me está escribiendo Gabriela Trenchi, que nos está mirando, y me dice, efectivamente, es porque yo lo llevé a juicio oral. Claro. Ella llevó a juicio oral a Lotoki. A Lotoki, claro. Por eso, como yo estaba internada, mi hermana figura en el expediente, por eso el nombre en ese caso. Bueno, está llegando y me dice, siento en el alma todo lo que le pasó a Silvina. Te mandamos un beso a vos también, Gabriela. ¿Qué me decías, Oso? Está en la casa de Lotoki, Pamela Sosa, está en nuestro móvil. Santi. Sí, Ángel, ¿qué tal? Estamos acá con Pamela Sosa, que ya está hace más de una hora en la puerta de la casa de Aníbal Lotoki pidiendo explicaciones, tratando de contactarse con él. Y bueno, hasta ahora obviamente sin respuesta. Te está escuchando. ¿Cómo estás, Pamela? Te veía... Hola, Ángel. Bueno, me imagino también... la verdad que mis pésames para toda la gente del medio, porque entiendo que también, y sé que la querías mucho. Mucho. Todos. A todos. Nos todos la queríamos. Muchísimo, todos. Mucho a Silvina. Te vi hace un rato en el noticiero, estabas muy alterada, llegaste ahí a la casa de Lotoki, e insultabas, gritabas, llorabas. ¿Por qué decidiste ir ahí? Agarró una crisis, ¿viste? Me agarró una crisis mucho de angustia ya la semana pasada también con el caso de Mariano Caprarola, pero bueno, en este caso fue como
muy fuerte porque Silvina era mi compañera de lucha. Con Silvina venimos hace 5 años y con burlando, peleando esto y contra Aníbal y llevarlo a juicio y ganamos el juicio, pero siempre digo, gracias a... Yo era por ahí la más débil y Silvina era la persona que a mí me acompañaba y burlando también y me hablaban y nos acompañábamos entre los tres. ¡Asesino, hijo de puta! ¡Hijo de puta! La gente pasa con sus autos todo, y le grita asesino, todo, hijo de puta. Todo. La gente del barrio, seguramente. A ver, la gente pasa y es lo que estamos esperando de la justicia. Es lo que estamos esperando de la justicia hace tiempo. Ganamos, Ángel. Ganamos el juicio hace 2 años. ¿Qué están esperando los jueces para llevarlo preso a este asesino? Por favor, que alguien me explique. Ellos son los que nos deben cuidar a los ciudadanos. Estamos desamparados y ellos no hacen nada con este tipo de personas. Se acaba de morir una persona, una chica de 43 años. Hace 2 semanas se murió un chico de 49 años. Y no hablemos de Zárate, de Romina Vega, también en Misiones, con 20 años. ¿Qué más están esperando? Yo contaba recién, Pamela, lo que dice la justicia, ¿no? Me acuerdo que el primer programa de LAM, vamos por el 1832, vos viniste con tu abogado y mostraste lo que te estaba pasando en el cuerpo y recién leí un expediente que dice que se puede comprobar la intención dolosa de Lotoki con los granulomas, pero no el link con las otras enfermedades, la hipercalcemia, Guillain-Barré, todo lo que tuvieron, la diabetes, en tu caso, las otras víctimas. Es lo que estamos, es lo que seguimos peleando igual. A ver, más allá de eso, la realidad es que llevar a juicio a alguien y ganar un juicio de mala praxis en este país, díganme, ¿cuándo pasó? Nunca. No. ¿Cuándo pasó? Nunca. No. Nunca. No. Lo que logramos nosotros, por eso burlando me decía, Gabriela Trenchi estaba enojada porque nosotros habíamos pedido 8 años de prisión, 9, 10 años. Y logramos 4 años, que es prisión, o sea, no, en suspenso. Y Fer me decía, Pame, es muy difícil conseguir lo que conseguimos nosotros. Yo estaba recontra contenta con 5 años de inhabilitación. Y 4 años preso, ya está. O sea, por lo menos el tipo dejaba de laburar y hacerle mal a las otras personas, ¿viste? Uno se siente un poco más confortable. ¿Quién lo protege? Pero nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a terminar en todo esto con Silvina. ¿Se entiende? Pamela. Yo tengo una diabetes. No. ¿Vos sabés quién lo protege? Ojalá. ¿Sentís que tiene una protección, Ángel, política? La vez pasada hablé con vos. Sí. La vez pasada hablé con vos y te dije, yo lo único que me enteré en un principio fue de Bernie y a mí no me tembló el pulso y recibí amenazas. Porque de su lado a dice mí, que si nadie yo sé lo algo, protege. Se los digo no y lo digo a los 4 vientos porque no me tiembla nada. Yo lo único que quiero es que este tipo pague. Si yo sé de alguien que lo está protegiendo, lo digo. Lo voy a decir y al primero que se lo digo, obviamente, toda la info que tengo yo se lo paso a mi abogado que es burlando. ¿Se entiende? Pero no podemos comprobar. Más allá de eso, Ángel, nosotros tenemos un juicio ganado. Hace 2 años ganamos un juicio donde él tiene que ir 4 años a prisión. ¿Qué pasa que no dan la sentencia firme? Aclaramos también que está condenado e inhabilitado, ¿no? Lo hemos dicho ya un millón de veces. Ustedes, ahora, las está víctimas, inhabilitado lo quieren ver preso. Por la situación de Silvina, ojo. Porque el fiscal lo había pedido en un principio, la inhabilitación después de todas las malas praxis de este hombre. Después, con lo que sucedió con Silvina, fue que se impulsó, y bueno, con Fernando Burlando, que impulsó también la inhabilitación. Pero fue por la causa de Silvina. Y él apeló, ¿se acuerdan? Sí, apeló. Y por eso está en suspenso la condena. Él apeló, y justo cuando muere Mariano Caprarola, justo el día que muere Mariano Caprarola... Da la sentencia firme de que él está inhabilitado. Sí, 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 sí. La presión mediática de los jueces es impresionante. Eso es verdad. Es impresionante.
Sí, los medios también sirven para esto, ¿no? Sí. Para que las causas se activen. Totalmente. Lamentablemente estamos hablando de una persona los muerta medios, más. La, ¿no? La causa claro. De Silvina, por eso te digo. Pero actúan hoy rápido. Por eso digo, la autopsia, espero, pues se murió. A ver, hoy con la situación, aparte, bueno, me acabo de enterar que Silvina no va a tener el velorio mañana porque le van a hacer una autopsia. Imagínense para el hermano lo que debe ser toda esta situación. Uh-huh. Dolorosa. A mí se me muere un hermano de esta manera, yo vengo y lo mato a este tipo, ¿eh? Sí. Vengo uh-huh. y lo mato. Digo, la situación que debe estar viviendo el hermano de Silvina y encima que no la va a poder velar uh-huh. porque le quieren hacer una autopsia. ¡Hijo de mil puta! Y este sigue acá adentro, sí. Tranquilito, como si nada. Igual está bien. Está bien, cierto. Que le la autopsia. No, obviamente la autopsia. Pero entender el dolor de obvio. Es fundamental. Pero ahora, Pamela. El dolor que debe ser obvio, uno como que no un puede hermano, despedirse como un familiar. Mañana a la mañana. Pero imagínense que el hermano ayer tuvo que tomar la decisión de desconectar a su hermana. Debe tener, obviamente, no solo una tristeza tremenda, sino un mareo de no saber... Debe estar perdido. Lo que pasa es la noche que debe haber pasado. ¿Para dónde ir? Hoy eso. Lo que pasa decidirlo. Es que, lo que pasa es que en ese caso... Yo ni lo pensaba. Sí. No, pero no es que fue esperaba este... un accidente o creo que una nadie fatalidad. Esperaba este final, ¿eh? Una vez que lo decidí... El hermano tuvo que decidir y decirle sí. A los médicos sí. Lo que pasa es que en ese caso prolongaba la agonía y no la vida. No, pero más allá de lo que opinemos, digo, en algún momento el médico te lo plantea y vos tenés que decir, sí, hagámoslo. Cuando te dice eso, mirá, prolonga la agonía. Imagínate toda la duda antes. Bancame un cachito, Pamela, la tengo a la doctora Lestelle, porque yo he hablado particularmente del caso de Silvina en privado muchas veces, de esta posibilidad también, y Mariana trabaja en terapia intensiva y le toca hablar con los familiares y decirle no hay más nada que hacer. Claro. No se puede intervenir más médicamente. Mariana, buenas noches. Hola, Chelito, ¿cómo te va? Te mando un beso a Pamela, que entiendo la angustia que debe estar sintiendo, y fundamentalmente a la familia de y a los amigos de Silvina. Sí. Por esta tragedia que pudo ser evitable. Yo te preguntaba... Porque, sin duda... Sí, ayer sin Mariana... Duda, Angelito. En privado, sí, discúlpame que te interrumpa. ¿Cómo es el proceso? Porque primero de hablar con los familiares cercanos, el que sea, que esté a cargo, y cómo se hace desde la medicina, porque alguien tiene que tomar la decisión en algún momento, me imagino que parte de los médicos, ¿no? Decirle al familiar, hasta acá podemos llegar, más no se puede hacer. A ver... Hay una ley vigente, que es la ley vigente llamada Ley de Muerte Digna, que no se llama así, es la 26.742, que habla del consentimiento informado de la autonomía del paciente, que contempla todos estos aspectos. Cuando existe una situación de irreversibilidad absoluta ante un cuadro clínico del paciente. ¿Y qué se tiene en cuenta ahí? ¿Qué es una irreversibilidad? Una cosa es si el paciente pudo dar directivas anticipadas. Ante saber que estaba ante un cuadro clínico que potencialmente podía ser irreversible, el paciente dejó por escrito o le dejó de hecho a algún familiar... Yo hasta acá quiero y más allá de esto no quiero. Yo creo, no lo sé esto, pero calculo que esa charla debe haber existido porque Silvina dejó claro también, es deducción lo que estoy haciendo, ¿no? Que quería ser enterrada en el panteón de actores. O sea, evidentemente habrán hablado mucho con su hermano de esto cuando Silvina estaba bien y consciente. Pero también es entendible, más allá de la voluntad del paciente, cuando el paciente deja de tener un determinado conocimiento, que el proxy, es decir, el familiar más cercano, sea el marido, el hermano, en el caso de Silvina, diga que sí o no a determinados procedimientos. Eso es lo que está legislado, Ángel. Claro. Entonces, los médicos tenemos la responsabilidad que en situaciones que son así... y lo hablamos la otra vez que vos estabas de vacaciones con Yanina en una nota,
y que mucha gente nos agradeció por haber hecho esa nota, en cuanto a decir, a ver, ¿cuánto hacemos para prolongar la vida o cuánto hacemos para prolongar la agonía? Por eso, Mariana, cuando un médico te dice, bueno, esto es irreversible, hasta acá, ¿ustedes qué tienen en cuenta para ayudar o tener ese diálogo con la familia del paciente y decir, bueno, no se puede hacer más nada? Tenemos en cuenta todo, Janine, y es un proceso. ¿Pero qué proceso? No es una cosa de un día para el otro. Es un proceso de acuerdo a lo que uno está viendo. Ahora, a lo que uno, pues, como Mariana, hablamos en la nota con vos, sí, hace creo que 15 días atrás, hay cosas que son irreversibles. Vos en algún momento me dijiste que el caso de Silvina, en privado, por supuesto, era irreversible, porque yo te iba contando cosas que quizás no contaba al aire, que me iba enterando por los amigos, y me decías, no hay mucho más para hacer. Pero con todo el dolor del mundo, Ángel, pero es lo que hago todos los días de mi vida. Entonces, estaba con una situación irreversible, como lo hablamos con Janina en la nota en ese momento que vos estabas de vacaciones, que era su tema de renal, y sin posibilidades de un trasplante. Entonces, existen cuestiones, porque cuando uno habla de una paciente querida, como es el caso de Silvina, es la punta de lanza para mandar un mensaje a todos los familiares de pacientes que están pasando por situaciones similares. Entonces, es muy importante saber comunicar médicamente cuál es la situación del paciente. Es muy importante desde lo médico no encarnizarse, no hacer de más. Uh-huh. Es lo justo y necesario. ¿Y cómo ayudan los médicos a hacerle entender al familiar, que obviamente está negado, bloqueado, sufriendo en el peor momento de su vida, que no se puede hacer más nada? ¿Cómo se lo explicas? A ver, Ángel, es un trabajo interdisciplinario. En la mayoría de los hospitales, yo trabajo en un hospital público y de oncología. Claro. Además, es un trabajo interdisciplinario, en que además del médico tratante, tenés psicólogo, psiquiatra, no solamente a disposición del paciente, sino a disposición de la familia del paciente. Médicos paliativistas, para tratar de contener esta determinada situación. El tema es que más allá de las explicaciones que podamos dar desde el aspecto médico, hay un tema que es durísimo cuando el paciente ya no ejerce más su voluntad, que es la actitud del proxy. El proxy es aquel que por ley tiene permitido tomar las decisiones legales acerca de qué se hace o no se le hace al paciente. Entonces, es muy difícil desde lo ético médico, porque yo leí, la desconectaron, el término que circuló hoy, ¿no? Uh-huh. La desconectaron, etcétera. No, esto no es que uno le desenchufa todos los cables a un paciente, porque eso no lo puede hacer en Argentina, porque claro, eso es eutanasia, y nosotros tenemos una ley permitida que es ortoeutanasia, que tiene que ver con el dejar el buen morir y la muerte digna. Ahora, pero en ese momento, Mariana, el proxy, como vos decís, el familiar dice al doctor, sí, bueno, estoy de acuerdo en lo que usted me recomienda. Y a partir de ahí, ¿qué se hace? ¿Se deja de dar, no sé, se le quitan el respirador? ¿Qué procesos son los que vienen? Primero va a ser procesos más intervencionistas, Ángel. O sea, si vos ves que son procesos intervencionistas, no de lo complejo, sino desde lo simple.
no le sacás más sangre al paciente, no lo pinchás todos los días, tres veces por día, en una arteria para saber cómo están los gases en la arteria. No le seguís haciendo cosas cruentas que sabés que no van a dar mejoría al paciente por el cuadro crítico y irreversible que tiene. Entonces, esto es muy importante para hacérselo comprender a las familias, es muy importante en el tema de comunicación médica. Y es importante hablarlo. Hay mucha gente que no se ve ante esa situación, hablando, entonces desconoce todo esto. Sí, la mayoría desconocemos. Angelito, todos nosotros nos creemos inmortales. Y la realidad es que todos nosotros sabemos que nos vamos a morir. Existe una ley que nos permite dar directivas anticipadas. Decir, yo ante determinada condición no quiero esto, no quiero esto, no quiero lo otro. Ahora, cuando yo no lo puedo hacer porque estoy inconsciente, el deber es del proxy, del cónyuge, del hermano, claro, del que toque. Acá me está mandando un mensaje Gabriela Trenchi, que nos está mirando, insisto, dice, voy a organizar una marcha para que la gente que no se anima a denunciar, ay, ojalá, que la abogada amenaza, la abogada de Lotoki se refiere, sí, a la doctora Lombardo, que vengan con máscara, todos los que quieran, para luchar por la justicia. Acá Janina, cuando murió Caprarola, trajo un audio del esposo de una víctima que le contaba también su caso. Vos seguiste en contacto y me decías que tienen miedo ahora también, que lo llamó Lotoki. Yo cuando mostré los dos audios de Lotoki, autorizado por este señor, que no quiero dar su nombre para que no tenga problemas. Que por supuesto lo tenemos, ¿no? Cerceramos que era un caso, sí, real. Sí, no, hablé, tengo las fotos del quirófano. O sea, que le quiero que él me autorice a mostrar, pues está la cara de su mujer. Obvio. El quirófano es un cuarto blanco con una camilla y nada más. No hay complejidad, no hay nada donde lo operaban. Oxígeno, nada. No, nada. Yo seguí en contacto todos los días. Él al principio me siguió contando todas las historias. En un día la ha llegado a operar 4 veces. No. Porque terminaba la operación y ella sentía un tac adentro y él le decía que se le había cortado un hilo tensor. La volví a anestesiar, la volví a abrir así 4 veces en un día. Esta señora obviamente no le blanqueaba todo al marido. Viste que a veces uno le cuenta, pero tu marido te dice, qué necesidad. Se hizo de todo. Bueno, como el caso de Zárate, claro, que fue a escondidas a hacerse la lipoaspiración. Muy, muy, muy asustada. La semana pasada, cuando yo pasamos los audios acá, el Otoki lo amenazó. ¿A él o a ella? Él llamó. ¿A él? Sí, Lotoki le mandó audios, mensajes amenazándolo y ellos se asustaron. Porque no sé por qué les tienen miedo. Sí. Y él me pidió que no hable más del tema. Obviamente esto fue porque él me contactó y me contó y no hablé más. Hoy, claro, obviamente me llama recaliente. Esta señora ayer fue a ver el médico, ¿viste ese médico que lo operó a Mariano y le sacó un poco? Bueno, le hizo el estudio. Y le encontró que tiene el polímero en el cuerpo, que ya lo tiene muy duro y avanzado. Ella hasta ahora lo único que tiene son dolores. Pero ahora va a empezar a hacer todos los estudios para ver si se lo puede empezar a sacar. Hay que ver cómo le migró. Y lo que sí le descubrieron es que los famosos hilos tensores que tienen puestos no son hilos tensores, tiene tanza adentro del cuerpo. Ah, usaba cualquier cosa. Tanza. Tanza. Sí. No, eso es tremendo. De comprobar eso es una locura. Me está escribiendo y me dice que, dice, bueno, le voy a mandar las fotos, me dice que muestre si quiero el quirófano, está destruido y me pide que lo muestre. Les voy a mandar las fotos a la producción si le pueden tapar la cara a la señora. Es que el temor de toda la gente que pasó por ese quirófano hoy, que tiene esa bomba de tiempo en el cuerpo que en cualquier momento puede explotar, debe ser terrible vivir con eso. Acá tengo un audio que me manda Gabriela Trenchi, que insiste que a ella también le han escrito y amenazado como a todos, ¿no? Del lado de Lotoki, dicen, obviamente acá, de acá no amenazamos a nadie. A ver si... Buenas noches, Ángel, y lo lamento. Un saludo a todas las chicas de ahí. No tengo ni voz, porque la verdad que hace 15 días vengo mal de salud. Hoy fui unas horas a trabajar, porque tengo ataques de pánico, vengo mal. Mi familia está bastante preocupada, bajé de peso, tengo mal los intestinos a causa de la medicación. Estoy
tengo los dolores que son tremendos. Decí que vivo con un médico y gracias a Dios puedo decir no estoy internada, si no tendría que estar internada. Tengo la desintometría que me dio, que me tuvieron que dar un ácido que casi me mata porque es tan fuerte y mi cuerpo parece que no lo resistía. Entre la muerte de Mariano, ahora lo de Silvina. Nada, quería decirle que ojalá yo supiera los nombres para gritarlos a los cuatro vientos. Yo voy a averiguar dónde se va a mudar. Yo voy a lograr que se haga justicia y espero estar viva para lograrlo. Al margen de eso, para que Silvina descanse en paz, yo tenía mucho cariño. Nada, es algo que estoy en estado de shock, porque puedo ser la siguiente en las condiciones que me siento. Pero, nada, no sé, espero que el tribunal actúe y lo meta patadas en el orto adentro. Tremendo escucharlo, ¿no? Tremendo. Porque Silvina también pensaba que iba a poder hacer justicia. Tremendo. En este caso, Silvina siendo muy popular, bueno, con todas las veces que lo ha contado. Y Gabriela también viene con una salud complicada hace mucho tiempo. Mariana, ¿está Mariana? Sí, sí. Está. Mariana, de comprobarse lo que dice Yanina, que este tipo le puso tanza en vez de hilos tensores, ¿eso no es suficiente para que esté preso? Totalmente, Nasa, querida. Y yo te puedo asegurar, y le digo a Gaby y a todas las otras víctimas de Lotoki, que cuenten conmigo para lo que necesiten. Mira, Nasa, cuando pasó lo de Silvina, yo me comuniqué con Silvina. Te digo, hace 10, 11 años atrás, y que este tipo salía a decir que no podía ser. Yo le mandé el mail a Ángel, sí, que tengo con Silvina, creo que es de 2012, 2011, sí, cuando empezó dándole todo los datos bibliográficos para que los utilizara burlando, y que pude hablar con Silvina en ese momento de cuáles eran las consecuencias de inyectar este tema, este producto en el cuerpo. Que tenemos un hospital pionero, como es en Argentina, el Hospital Italiano, y que se fue repercutiendo en distintas revistas médicas del mundo. O sea, hay bibliografía que asienta esto. No son solamente pacientes. Hay evidencia médica que fundamenta el daño que hacía lo que ponía. Yo no lo puedo llamar colega, discúlpenme, chicos. No. Lo que hacía este tipo. Ahora, bueno, pero Mariana, con lo que dijo Ángel al principio, sí, claro, ¿no? Iba, evidentemente yo, los médicos no que analizaron eso no estuvieron todos de acuerdo. Esto es interesante lo que plantea Paula, ¿no? Porque la justicia, dice el juez, dice, unos médicos dicen que sí y otros que no, que los granulomas sí se comprobaron por parte de Lotoki, pero no el link con las otras enfermedades. Claro. Por ejemplo, la hipercalcemia, que es lo que le arruina la vida a Silvina, ¿no? El tema es el siguiente, porque es muy difícil de explicar, voy a tratar de explicárselo de manera simplificada. Sí. En un momento determinado en la Argentina había metacrilato aprobado para uso estético por el ANMAT, que era para rellenar surcos de la cara. Claro. El surco entre la nariz y el mentón, el surco abajo de la pera, surcos de la cara, que eran jeringas que salían carísimas, que estaban aprobadas para uso estático. Eso hoy ya no existe más, porque eso fue cambiando por productos que son orgánicos, como el ácido hialurónico, que sirve para rellenos. Y que no tiene. Pero te pregunto, Mariana, esas aplicaciones que se hacían en los surcos, por ejemplo, ¿no se desparramaban por todo el cuerpo?
¿O es por la cantidad que se empiezan a diseminar? Porque era una cantidad mínima. ¿Autorizada hasta mínima, esa cantidad? Claro. Para uso estético. Claro. Ahora, había otro metacrilato utilizado por el ANMAT que era para el uso prostético. O sea, era el pegamento que se utilizaba para hacer una prótesis de cadera. Para que cuando te ponían una prótesis de cadera no te diera vuelta. Ese pegamento estaba utilizado para eso. O para usos odontológicos. Después la medicina, te estoy hablando de 15 años atrás, la medicina evoluciona rápidamente. Hoy ya las prótesis de cadera vienen con otro pegamento que no dé rechazo para el cuerpo. Entonces, ante esas situaciones, cuando vos inyectabas esas sustancias y en la cantidad que lo hacía este Frankenstein, el cuerpo lo primero que hace es defenderse. ¿Cómo se defiende ante una sustancia extraña? Formando granulomas. Ahora, pero retomo lo que te preguntaba Paula recién, ¿no? Ahí está el punto. ¿Por qué hay médicos que dicen que no? Claro. Que no hay link. Que no se puede hacer... Esto es lo que dice el juez, ¿eh? Sí. Vos estás diciendo que sí. Y bueno, el juez tiene que estudiar. Pero más allá de que estudie... ¿Esos médicos no estarán acusados? No, pero más allá de que él estudie, él tiene dos bibliotecas. Una a la que le dice que sí, la que le dice que no. ¿Por qué él se para en el medio? Digo, a ver... Porque hay dudas. Porque y hay Marce que le dice pero que no. Te está diciendo una médica que Marce, no. Que está, Marce, querida, porque le falta estudiar. Porque yo hoy le mandé el mail a Angelito que tengo pasándole a Silvina Luna del hace 10 años. 2013, cuando empecé con todo, cuando empezó con todo esto de las evidencias científicas. Sí, que hablaban de la inyección de esas sustancias. ¿Y no se puede interferir esa palabra del juez de alguna manera con catedráticos como vos que le digan, mire, esto está totalmente demostrado? Digo, no hay una manera de cambiar el equipo médico. Bueno, pero eso depende de la pieleza que tenga el abogado, Marce. Claro, ahí es parte de la... Yo lo que le pasé a Silvina... en su momento lo charlé con Burlando. Sí. Pero no tiene mirá, un acá, no, acá hay alguien de la justicia que me está mandando algo que le da un poco la razón al juez también, que es una disposición de ANMAT. Después te la voy a pasar, Mariana, porque es muy extensa. En la página 8 y 9 dice que el metacrilato famoso, el que estamos hablando... está autorizado para relleno de volumen corporal, glúteos, mamas y pantorrillas y con técnica de aplicación intramuscular. Sí. El tema es que se supone que al final no fue metacrilato. Claro. Hay que ver, bueno, 2011 está con sello esto, ¿no? Pero, claro. Ministerio de Salud, Secretaría de Políticas, Regulación e Instituto ANMAT. En 2015, Ángel, había una persona que comercializaba este producto que decía que la cantidad que se necesitaba para poner en una cola hacía que fuera un producto tan caro que no podía ponérselo puro y que nunca habían comprado esa cantidad. Por eso dice Pamela que él en realidad imitaba... Ahí está. Este polímero y usaba un polvo, no sé de qué, que lo mezclaba con la solución. Decían que de silicona era y arma él mismo su propio polímero, más barato. Que lo que empezó a hacer en el juicio declaró la empresa única que vende el metacrilato y nunca él le vendieron. Nunca le vendieron. Lo que empezó a hacer es una prueba con sus propios pacientes. Bueno, ahí. Porque a lo mejor le salía bien y metió un golazo. Ahí, a ver, hay una. Esto es lo que decía Janina antes. A ver, póngalo a pleno. Que opera caderas. Esto es una doctora que lo usa el metacrilato. Me mandó hoy para que veamos cómo empiezan a hacer la masa en una operación para metérselo a alguien en la rodilla o en la cadera. Ves que empieza como un polvo con la solución y hacen así. Ahora van a ver que cuando termina es una roca. Claro, que cemento, es lo que esta gente tiene en el cuerpo. Esto se usa en traumatología. Claro. Para la cadera. Él te lo ponía en el culo. Para simular un prótesis. Él te lo ponía blando en el culo y después se te hacía una roca. Claro. Que es lo que contaba Mariano, que cuando lo abrieron había que cortar. Este es el traumatológico. Este es el que está, es una traumatóloga. Se supone que va a ser un hueso. ¿Y el cosmético es distinto? Perdón, en un momento, cuando no existían rellenos naturales como es el ácido hialurónico, había un metacril de uso cosmético que era carísimo. Pero tampoco él lo usaba él. No. Ese metacril tampoco lo usó. En determinados volúmenes, pero...
esto era lo que no usaba él. Claro. Porque en la cola de las pacientes ponía el metacrilato, que estaba sí aprobado por el ANMAT, pero para uso protésico. Sí, sí, sí. Como claro, lo para lo que hacen acá los traumatólogos. Es para otro uso. Es más económico y, también. Y para uso cosmético o con mezcla de resinas que se usan en odontología. En odontología. Entonces, me habían dicho a mí. Hay una desconexión tan grande en este caso. Perdón, claro, que uno queda mareado. Mareado. El sentido común y lo que ve la justicia, lo que pudo analizar la justicia, porque nosotros hay médicos, tantas pruebas, vemos tantas cosas. Pero nosotros en el 2015, cuando hicimos el tema, salieron del laboratorio y dijeron jamás se vendió esta ahora lo toqui. Digo, lo que yo no encuentro, y este tema lo estamos haciendo hace 10, 12 años en la tele, es ningún cirujano ni ningún médico que salga a decir lo que hizo lo toqui está bien. No, entonces no entiendo cómo en la justicia, si hay gente que se presentó y dijo puede ser, está bien, pero puede ¿qué ser equipo de médico tienen para ¿qué? Hacer esto? ¿Qué equipo de médico? Bueno, pero acá hablamos de un, de un tema de control, Ángel. Acá hablamos de un tema de control de cómo se ejerce. Bueno, pero si medicina no controlamos, si opera en un... No, pero Mariana, si yo de los, mínimo hablé con 20 cirujanos en este año, distintos, sí, totalmente, que nada tienen que ver con lo toqui ni nada entre ellos. Digamos, y todos coinciden que estuvo mal. A ver, todos coincidimos que estuvo mal, pero tiene que haber un controlador de todo esto. Sí. No puede ser que la... No, pero de hecho existe, pero espera, Mariana. Acá existe un control del ANMAT y demás. Claro. Ahora, si el tipo en el quirófano hace lo que quiere, evidentemente... Sí, pero no existe, Marcela, sí, en Capital Federal sí, no existe un control del Colegio de Médicos. Para las cosas que hace él, a eso te para refieres. Para las cosas a que su hace accionar. Él, no sí existe un eso control es del Colegio de Médicos. Bueno, escucha esto, Mariana, que me dicen de la justicia, dice, ninguna de las pacientes se quiso biopsar para analizar el producto. El laboratorio tiene sus intereses creados porque es responsable por la elaboración y distribución Silvina del producto. Silvina hizo analizar el producto en el 2018. Bueno, en general me dice, no sé, Silvina lo habrá hecho. Silvina, hoy lo estaban diciendo y yo me acuerdo que lo hizo analizar, fue lo a que ver, sacó Pérez la Torre. Chicos, los laboratorios medicinales, sí, si ustedes ven alguna serie habitual, actual, sí, tiene más poder que el narcotráfico. Bueno, el oxicodín es claro. Uno no puede creer en los laboratorios medicinales y uno como médico no puede ser cómplice de los laboratorios medicinales. Sí. Entonces, yo como médica, que aparezca mediáticamente en el programa de ustedes o en cualquier otro programa, a mí no me banca ningún laboratorio medicinal. Entonces, tengo la libertad de decir lo que quiero decir, con la autonomía de lo que quiero decir, y no me da miedo que me amenace ninguno. Mariana, ahora... Porque son mafiosos. Sí, digo, si no se avanzó más en la condena por falta de pruebas, ¿no? Como venimos viendo, la autopsia esta podría ser realmente clave, ¿no? Con una autopsia, ¿se puede llegar a determinar qué pasó con ese material, hasta dónde llegó en el cuerpo? ¿Nos puede arrojar esa información? A ver, Paulita, la autopsia te puede demostrar qué material tenés en el cuerpo. Son todos los estudios científicos que hay en relación a esa sustancia, que por eso hablaba del mail que le mandaba Ángel, que yo me que hablé con Silvina en su determinado momento. Son todos los papers científicos que hay que fundamentan la relación entre la causa y la muerte. Sí, pero hasta ahora no sirvieron, por lo menos no fueron suficientes, ¿no? Por eso digo, ¿podría cambiar algo la autopsia? Pero por eso también tenemos que tener en cuenta el conocimiento de los peritos, el conocimiento científico de los peritos. Sí. Porque yo hoy lo que le mandé a Ángel fue de hace 10 años atrás. Claro. Y te puedo asegurar que hoy hay mucha más bibliografía.
Totalmente. Marianita, gracias por la comunicación, como siempre. Te mando un beso grande. Un beso, amores. Un beso. Ahí estaba la doctora Lestelle. Vamos a salir un poco de lo judicial. Vamos a volver a recordar a Silvina. Silvina se hizo muy popular en Gran Hermano. Después pasó por un montón de realities, hizo teatro, hizo de todo. Fue panelista, como veíamos antes, en algún compacto. Vamos a ver el paso de Silvina. Por Gran Hermano, ahí en el casting van a ver la Silvina que venía con ganas de triunfar, con ganas de ser famosa, contaba que era que atendía en un bar, en ese momento la recepcionista de un bar, y aparecen sus padres, que los recordó varias veces, y varias de las amigas que también me están escribiendo. Mira. Hola, soy Silvina Luna, tengo 21 años. Nací, me crié en Rosario, hasta los 17 años y me fui a Buenos Aires. You and me were meant to be walking free. Allá trabajo en un restaurante de recepcionista y también trabajo con una agencia de publicidad haciendo algunas fotos, comerciales. Eso me encanta. Es increíble la cantidad de amigos que tiene, ¿no? Todos hablan muy bien de ella. No es muy demostrativa, pero tiene un corazón grandísimo. Bueno, estas son mis amigas de chiquita, del barrio, Rita y Cari. Y Pato, también desde los 5 años, porque hicimos jardín y la primaria juntos. Un consejo que le daría, que se preste como se presta con nosotras, escuchar. Que sea amiga como es con nosotras y que sea feliz. Que sea auténtica, que sea compañera, que si tiene que decir algo, que lo diga y cuando tenga que callar, que lo calle. Por ahí me puede llegar a jugar en contra, que soy demasiado frontal, que cuando me molesta algo, lo digo, porque si no lo digo, me siento mal y se me nota. Me enamoré una sola vez y me encantaría volver a enamorarme, así que si se me presenta la oportunidad de poder estar bien con alguien. Siempre es como que estoy escapando de las cosas y es como que quiero empezar y progresar en algo o empezar algo y terminarlo. Les recuerdo que, aunque ahora lo duden, todo está hecho para que se diviertan. Una preguntita. Empieza el juego. Gracias, amigo. Preguntita. Disfruten. Gracias. ¿Te quieres una pregunta, Rosa? Una pregunta. ¿Y qué tal si salimos todos? ¿Ustedes me querían preguntar algo? Sí. Subí el volumen, hijo de puta. ¿A qué hora nos vamos a bañar? ¿A qué hora nos vamos a bañar? Si nos bañamos juntos. Les vamos a avisar con 5 minutos de anticipación. El público ha decidido que quien debe abandonar la casa es Silvina. Los dejo, chicos, hasta el sábado que viene. Dale, oigo, arrancaste, ya está. ¡Vamos, Chibi! ¡Vamos! ¡Vamos, Chibi! ¡Vamos! Los chicos están ansiosos, esperan la entrada de un suplente para ellos hasta ahora desconocido. Te invito a que tomes tu valija. Está con una capa, es una sorpresa. Silvina va a entrar con una capa, una capucha y unos lentes que tengo aquí para camuflarla, justamente para generar un poquito más de expectativa. Sí. Está, boludo. ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? Ay, 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 me da miedo. ¡No! ¡El meliadito! ¡El no! ¿Qué haces con esa panza, gordita? ¡Corazón!
¿Te extrañaron? Sí, boludo. ¿Te extrañaron o no? Pero no me quedo muy ¿Me extrañaste, negro? ¡Es mi negro! Levantate la rinca. El ganador o ganadora de este final de juego es Roberto. Sí. Bueno, mi subcampeona, bueno, gracias por esa generosidad. Muchas gracias. Se te cree absolutamente todo. Así que, bueno, tiene un ratito y abandona la casa. Bueno. ¿Eh? Lo dejamos al negro al solo. Al negro solo, te rompe todo. ¡Adelante! Cuando hablabas con Alejo, el Tucán, le comentaste que tenías ganas de viajar. Sí. ¿Y a dónde te gustaría viajar? A Miami, porque allá tengo a mi mejor amigo, a mis amigos de toda la vida de Jardín de Infantes que están viviendo y laburando allá. Y bueno, yo estuve viviendo allá 9 meses. Sí, te he escuchado, y, como no te había escuchado. Y bueno, ahora es como que, los extrañé muchísimo dentro de la casa y me encantaría... ¿Y qué hacías allá? ¿Hacías deporte? Sí, andaba en cosas, en patines. ¡Ah, en roller! Y después un gimnasio. O sea que yo me rompí la rodilla por los rollers. Sí, yo también me maté un par de veces, me pelé la rodilla. Sí. Desastre. Y después, bueno, trabajé allá. ¿Y con quiénes hacías roller? Con Analí. ¿Con quién? Analí. ¿Analí? Sí, ¿quién era Analí? ¿Una amiga tuya? Una amiga allá, sí, una amiga que vive, en realidad es de acá, pero está viviendo allá en Miami. ¿Qué modelo también? Sí, ¿trabaja? Sí, está laburando allá y acá había hecho algo y ahora, y aparte trabajé en el restaurante donde yo laburaba, un restaurante español. ¿Hace mucho que no la ves? No. Bien adentro de la casa. No, sensacional. Y aparte cómo me trataron a mí, a los chicos, cómo nos atendieron cuando, qué sé yo, cuando alguno tuvo un problema o se enfermó a todo nivel. Se sintieron contenidos, cuidados. Súper cuidados, súper contenidos y no tengo palabra para agradecer a toda la gente que labura para esto, a vos también, me en serio. Mucho. Y a la gente que llamó. O sea, gracias. Súper agradecida, no tengo palabras. ¿No? Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eli. Bueno, ahí explotó Silvina Luna de popularidad. De hecho, volvió a entrar a la casa, como veían en el compacto, y llegó hasta la final. Y cuando salió se convirtió en una bomba que todo el mundo buscaba, ¿no? La contrató Gerardo, que hicieron la dupla después con Pamela. Trabajó mucho y muy bien Silvina Luna. Vamos a ver un poco el paso por el Bailando, porque tuvo varias participaciones con todas las gestiones de Romance que tuvo Silvina también. Se viene Leandro Nimo, Silvina Luna. Vamos a ver, se viene la segunda pareja de esta noche. Música, maestro, vamos. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na plancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na plancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na plancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, põe na onda. Onda,
worship. But then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future. Eso. But then I threw my caution to the wind. Bueno, ahí estaba un poco su paso por el Bailando y bueno, tuvo muchísimos trabajos más. ¿Nasa, vos trabajaste con...? El champán. El champán, cierto. Qué triste. Es tremendo. Ay, qué triste. Claro, el primer champán, ¿no? Sí. Hicieron ustedes. Sí, sí. Un éxito increíble. Un recontro. Bueno, Marcela también, en todos los Bailando. Hemos en todos los Bailando, ahí. Amorosa, aparte, amorosa. Muy querida por tan, todos. Tan buenísima dulce chica, en la manera no de comportarse, en la forma de hablar. No sí. Tenía problemas con nadie, era realmente llegaba, laburaba amorosa. Y después sí, se iba para sí. Hacer amorosa. Su vida. No jodía a nadie. Jodía a nadie. Me acuerdo una de las últimas notas antes del mano a mano que hicimos acá, que vino y contó todos sus romances. Sí. No importaba nada, despedazó a todo. Sí. Futbolista, bueno. ¿Te sí, estuvo muy picante. Ese día que vinieron con Majito, creo, con Majo Martín. Le mando un beso a Majo también. Vamos a seguir recordando a Silvina Luna en este día tan triste, con cosas de su archivo divertidas, pero después del corte, ya veremos. Este lunes a las 21:45 vuelve Marcelo y arranca el Bailando 2023 en la pantalla de América. Le gusta Gus, le gusta Tito, le gusta Mariana, Sergio y a Susana, que se asomó por la manzana. Y le gusta Marcos. No, a mí no. Ah, ¿no le gusta Marcos, el que vive en el piso cuarto? A mí sí. ¡Bravo! Anaí dice que sí. Y también Sabrina, la dentista de la esquina. Y ese grupo en la terraza que escucha a un cantante que desafina. Le gusta Gus, le gusta Tito, cerveza mendocina antes origen. Dese un gustito. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que ser Natura, además de ser riquísimo, no tiene lactosa y está endulzado con stevia. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestras protagonistas en las redes. Ser Natur, alimenta tu fuerza. En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en dos, Team TV o Team Internet. Soy Team Magazine de la tarde haciendo home office. Shh. Team, ¿te venís a ver una peli a casa? Nunca falla. Yo soy Team Reality. Te veo. Gala de eliminación. El repechaje. Soy Team Una temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Presidente del Team, los deportes se miran en la tele. Yo soy Team
amo la tele. Paren, yo soy Team Todo Junto. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Telecentro presenta el Team Perfecto. Disfruta televisión 4K más internet 1000 megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Samsung. ¿Dolor de espalda alta? Llegó el rolón de tu espalda. Nuevo Bengue Rolón con aplicador esférico para un automasaje efectivo. La esfera presiona sobre la zona, activando su acción desinflamante y analgésica, sin ensuciar las manos y sin dejar olor. Nuevo Bengue sin olor, Rolón. El rolón de tu espalda. Por más grave que parezca, lo arreglas con Poximix. Mezclas, aplicás y listo. Poximix, sabe de paredes. Eximia y Alu Absolute, el tratamiento antiedad más potente. La sinergia de 4 ácidos hialurónicos en tu piel. Hidrata, rellena, protege, bioestimula. Eximia y Alu Absolute, el cuidado absoluto para tu piel. Ma, ¿comemos patitas? Dales algo con ingredientes nutritivos, así te quedas tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además, les encantan. Patitas, ellos las eligen y vos también. ¡Vuelve! ¡Vuelve Marcelo! Este lunes a las 21.45, arranca el Bailando 2023. Solo en América. De Maybelline New York. Nueva Fit Me Fresh Tint. La nueva base todo en uno. Acabado mate natural. Factor de protección solar 50. Y vitamina C que empareja el tono de tu piel. Nueva Fit Me Fresh Tint. Hace fit con vos y con tu piel. De Maybelline New York. Cada Nutrilon 4 cuenta una historia. Lara lo hace simple y se quedan buenas manos. Iri y Cata comparten todo porque tienen un aliado para siempre. Nutrilon 4 tiene una fórmula avanzada con inmunonutrientes, prebióticos y posbióticos que refuerzan el sistema inmune y ayudan a una fácil digestión, logrando así acompañar cada historia, que es única. Nutrilon 4, tu vida, nuestra ciencia. Cerveza Salta Cautiva presenta... Saltaumerios. Saumerios 100% de origen salteño. Vienen en tres variedades, como nuestras cervezas. De cautivante sabor para beber tranqui. No hay mejor momento del día que cuando comes una copa Danette Caramel Macchiato. Una deliciosa capa de postre sabor café y otra de crema La Serenísima que te danetizan y te transportan por completo. Un sabor único que te... Danette te transporta a otra dimensión. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. ¿Vos qué opinás del amor, Seba? El amor duele. Vos sabés que la palabra dólar viene de dolor, ¿no? Y esa es mi historia. Gracias, Dolores de Dolores. Soy Clara de Palermo. Seba, estás re monotemático. Todo lo relacionás con el dolor. Me duele que me digas eso. Hoy me desperté así, dolor de cuello, espalda, cintura. ¿Tenés una Anaflex? Anaflex alivia rápidamente los dolores corporales de todos los días. Si te duele, Anaflex. Todas las tardes, con Exquisita, merendar se convierte en merendar. Porque merendar es dar lo más dulce de nosotros y compartirlo con quienes queremos. Exquisita, es hora de merendar. Y ahora también, merendá con la nueva chocolatada de Exquisita. Probala, te va a encantar. El mejor travel sale está en Despegar. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Además, hasta 70.000 pesos de descuento en viajes internacionales y muchas ofertas más. Travel sale Despegar, vivir viajando. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada.
de distancia. Milka, el sabor de la ternura. Hace 30 años abrimos el primer Easy para ofrecerte todo para tu casa y todo para tener tu ropa ordenada. Pero sabemos que en muchas casas se sigue dejando la ropa arriba de la silla. Ok, nos damos por vencidos. Ahora en Easy podés conseguir la silla para colgar la ropa. Déjala ahí, tranqui. Está pensada para eso. Viví tu casa como quieras. Easy. 30 años. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale, pelado, apura la mamá. Pásame más queso, lo pide la tostada. Queso La Serenísima clásico. Un clásico de tus mañanas. En el tenis como en la vida, siempre enfrentamos desafíos. Desafíos que nos exigen el máximo rendimiento. Para eso es importante estar pendiente de todos los detalles. Centrum Hombre es mi aliado para superar cada desafío. Gracias a su fórmula especialmente diseñada, Centrum Hombre ayuda a la función muscular, mantener tu energía y mejorar tus defensas. Con Centrum Hombre podés lograrlo. Cuando tenés Naranja X, te convertís en alguien con espalda. Porque tenés una cuenta que te da plata, tarjeta de crédito, altas promos, cuotas si te querés, préstamos, pagos y mucho más. Descarga la app y pela espalda vos también. Naranja X, qué linda poder. Manito, ¿qué descuentos tengo con Walla? Sí, no me alcanzan los dedos de la mano. Tenés descuentos en supers, farmacias, deliveries, apps de pelis, viajes, educación. Che, voy a necesitar una mano derecha si quieren seguir con esto, ¿eh? Me gustó ese. Feria de descuentos de Easy. Del 30 de agosto al 3 de septiembre, hasta 30% en seleccionados de cerámicos y porcelanatos, herramientas, muebles y colchones. Hasta 20 en calefones y termotanques. Además, podés pagar en 3 cuotas sin interés. Easy, 30 años. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Bengué y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los... imparables. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Entérate cómo elegimos a nuestras protagonistas en nuestras redes. CER, alimenta tu fuerza. En mis manchas oscuras probé de todo, incluso la vitamina C, pero sin resultados. Solo Nivea Luminous 630 Antimanchas actúa desde el día 1, con resultados visibles desde 2 semanas y reducción de manchas del 71% en 12. Sumate al millón de mujeres que ya usan el serum antimanchas número 1 en el mundo. El nuevo serum de vitamina C de Garnier, 8 de cada 10 personas dicen que es su favorito. Su combinación de activos con vitamina C reduce las manchas. Y deja mi piel súper luminosa. Está aprobado por Cruelty Free International. Y testeado con dermatólogos. Prueba el serum de vitamina C de Garnier, naturalmente. A todos nos puede pasar. Por momentos tengo la sensación de un peligro inminente. Siento que no puedo controlar las preocupaciones. Siento que el corazón late y late. La ansiedad es un mecanismo adaptativo que nos pone en alerta ante distintas situaciones. Harmonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad. Proba 2 semanas con Harmonil. Con Harmonil no estás solo. ¿Qué quiere decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico, vos nutritivo, pero todos dicen Serenito, porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito, rico y nutritivo. Alta dupla. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio de BEA Ahorro, 3x2 en vinos y champañas. Además, 3x2 en jabones de tocador y pollo fresco el kilo, 749 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Vuelve Marcelo. Este lunes a las 21:45 arranca el Bailando 2023. Solo en América. Seguimos en la... ¿Conoces todos los beneficios que tiene BBU para darle fuerza a tu pyme? BBVA, mira. A mi pyme
le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo, aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Ya seguimos con el programa, pero antes les tengo que contar lo siguiente. Hay reconciliación en el mundo del entretenimiento. Llegó el team perfecto de Telecentro para que ser más Team TV o más Team Internet. Te dé lo mismo. Mirá. Soy Team TV porque los realities se ven en vivo. Y soy Team Internet porque lo lindo es votar para rajar a alguien. Te vas, Beta. Te vas esta semana, te fuiste. Telecentro tiene el team perfecto a 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Desde este lunes, LAM a las 20, 21 a 45 debuta Marcelo con Showmatch, 21 a 45, y al término de Showmatch, que vayas a saber cuándo es, 45. Va 45. Noche al Dente. Si estás con ganas de viajar, que se vayan de turista.com, volvieron las cuotas en pesos y sin interés para viajar al exterior, entra hoy a deturista.com y compra tu vuelo o paquete del Caribe para el verano 2024 y pagalo en cuotas sin interés. Sí, Ángel, si querés viajar tranquilo, hacelo con la empresa número uno en paquetes de viajes y disfruta de viajar mejor pagando menos. Llama al 0810-220-2222 o seguilos en sus redes sociales de turista.com. Próximamente inaugura La Gran Dulce, el centro comercial mayorista y minorista más grande de la Argentina, que va a generar 10.000 puestos de trabajo. Avenida General Paz y Puente de la Noria, Mercado Central. Ingresa en www.lagrandulcecomercial.com.ar e informate cómo alquilar tu local. Y para toda la gente que está por construir, no tenés cloaca o no podés hacer pozo ciego, tu mejor opción son los biodigestores Duramás. Realizan el tratamiento de las aguas cloacales con máxima eficacia. También fabrican baños químicos, cisternas y tanques de agua. Acordate, Duramás, tu agua siempre pura y cristalina. Mirá. Dura más. Calidad más sanidad. El biodigestor es la opción más eficiente, económica y ecológica para el tratamiento de efluentes cloacales. 2604-322004. También fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Y a la suerte hay que ayudarla. Si querés que tus sueños se cumplan, jugá al Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6-5-4-3-2-1-Kini-6. Gracias a Darling Sports por la nueva colección de invierno. Gracias a Seiko por mis relojes. Y preparamos un compacto de Silvina. Todas las veces que nos hemos encontrado, hoy contaba un poco en el Instagram, que una vez nos casamos, una boda falsa con Silvina. Fuimos al casamiento de Jelinek, de Farinia. Terminó todo eso y dijimos, ya que tenemos altar, claro, vamos, pum. Nos hicimos fotos, todo, no las encuentro las fotos, pero por algún lado las debo tener. Bueno, este es un pequeño homenaje para la gran Silvina Luna. Cruel tener que hacer diálisis, obviamente te salva la vida y es una espera hasta que llegas al trasplante. Por suerte es un país donde se hacen, tenemos médicos excelentes, se hacen trasplantes, sí. La gente sigue viviendo, es vida que se va renovando de alguna manera, pero debe ser completamente cruel, ¿no? Primero peleaba un poco con la situación, en sentido de que iba como, me salía muy triste, iba muy triste. Después es como que uno se va acostumbrando. Tú te acostumbras a ver a una persona, bueno, o amiga y esto, que ya la conocía de antes, y como que te sentís que estás en la misma, no sé cómo explicarte. Y hay momentos de aceptación y hay momentos que me despierto y digo, no, estoy viviendo una pesadilla. Pero bueno, nada, estoy acá firme, de pie, y siempre fui una persona de seguir adelante. Y ahora siento lo mismo, aunque tenga recaídas, así de ponerme mal y triste. Son más los mejores buenos que de los mejores momentos buenos que también busco, ¿no? En el día a día, aunque sean chiquitos, pero buscar un poco de alegría, compartir con
con la gente que quiero, todo eso me hace muy bien. Mi mamá y mi papá había fallecido hacía 5 meses y bueno, mi mamá empezó a sentirse mal. Ella era muy hipocondríaca y con mi hermano pensamos que estaba como un poco llamando la atención y somatizando lo de mi viejo. Pero estábamos los tres perdidos tratando de hacer el duelo de mi papá. Y mi mamá, bueno, sí, comía y no le caía bien, le habían salido unos salpullidos. Entonces, en uno de mis viajes le dije, bueno, vamos, la llevé, la interné. Y yo iba y venía de lunes a miércoles, estaba con ella, después de miércoles a domingo hacia teatro. Y en uno de esos viajes que yo estaba en Buenos Aires, mi mamá me llama, me dice algo, yo estaba mal y sobrecargada con un montón de cosas. Y bueno, discutimos y al ratito me llamó su pareja que se había descompensado. Me fui como estaba así manejando llegué tarde. Llegaste tarde. Pero bueno, mi hermano me dice, ustedes siempre se peleaban, fue un día más. Claro, era la relación habitual que tenían por ahí. Sí, pero bueno, obviamente que si tendría que haber elegido, hubiera elegido otra. Sí, sí, otra evitar despedida. Esa charla por ahí. Pero tampoco sabíamos que se iba a morir realmente. No, pensamos más vale. Que estando internada, era los joven, médicos tu mamá? Iban a... Sí, súper joven, 50 años y mi papá re también. Joven. Pero son esas cosas de la vida, ¿viste? Ellos estuvieron juntos desde los 15 años y yo pienso que mi mamá tenía un amor muy grande con mi papá y bueno, y se fue atrás de él. Pero uno mismo por el autoestima, por el poder femenino, por poder conectar con el poder femenino que tenemos todas las mujeres. Y si realmente conectáramos con eso, no estaríamos tan pendientes del físico y de todas las cosas que nos exponemos con cirugías y demás para estar mejores. A vos te realmente yo pensaba lo mismo que decía Romina. Silvina lo vivió con mucha vergüenza en ese momento. Sí, como ¿sabes? Si tuviera culpa de algo. ¿Sabes lo que me preocupa siendo a mí, víctima, Ángel? ¿No? Pero era siendo víctima. Es preocupante también que en algún y pasó momento... Disculpame, pasó sí. Con otras... de las tantas famosas que salieron a contar sus experiencias. Y la pregunta de los medios es, ¿por qué te hiciste esto? En vez de tratarlas como víctimas, que realmente son... Claro, son chantes. ¿Cómo pasó con Cipolitakis o con Ojeda? Que las hemos cuestionado mucho. Acompañarlas en el proceso de sí. Víctimas porque le han puesto cosas que ni ellas, por lo que sea, por ignorantes claro. O por no averiguar bien, tenían en su cuerpo. Por eso me quedó la consulta, que era una consulta nada más que técnica, que era que durante mucho tiempo este doctor se negaba a darle qué compuesto químico le había metido en el cuerpo. No, y eso era amenazaba con carta de documento. Claro. A ver, una mina que iba para adelante, con mucho humor. Y la vida te dio golpes muy duros. Sí, sí, me llevé todos los números esta vida. ¿No te faltó nada? No me faltó nada. No, yo te digo, mi hermano es un fundamental. Pilar. ¿Cuántos se llevan? No, re bien, re bien. ¿Cuánto de edad? Ah, él tiene 37 y yo... Un poquito más chico. 42. Perdón, me emocionó cuando hablo de él. Bueno, tranqui. Tranqui. Su hermano está ahí apoyándote. Y después los amigos, Ángel. Y están siempre, la gente que está siempre. Está ¿no? siempre. Y hoy disfruto eso, ponele. Ahora no estoy trabajando, pero disfruto cuando estoy bien, cuando me siento bien, cuando puedo ir a tomar un cafecito, me puedo sentar, que no sienta dolor. Bueno, esto que te pasa... Porque es muy estresante este ritmo para los participantes, lo escuché de todos, que vienen muy complicados sí, acá a la pista. Sí, ensayamos mucho, mucho, mucho. Sé que ensayás mucho. Me gusta mucho la química que hay entre ustedes dos. Antes de hablarte del baile, me gustó mucho también lo que dijiste cuando discutías con Barbie Silenzi. Más allá de quién tenga razón, te vi contundente, no viniste a caretear, viniste a decir lo que realmente te pasa, que te viene pasando hace mucho tiempo. Así que pensé que eso te iba a aliviar para bailar. No sé si después te traicionó o fue solo el baile. Pero la verdad me gustó que te muestres genuina porque vos te hiciste conocida por eso, por un reality mostrándote cómo eras y la gente te eligió así. Así que eso me parece que siempre te suma, que todos tendrían que ser genuinos como fuiste vos hoy, que no lo siento en el resto. Bueno, estamos acá con Angelito, vamos a hacer una camarita a Valeria. Le vamos a decir que como fueron muchas figuras que están en el certamen a verla al Gran Rex y yo no fui, me abrochó ahí y me mandó el teléfono. Así que vamos a ver... cómo reacciona Valeria. Vamos a buscarla. ¿Vale? Hola, ¿cómo estás, Vale? Bien, mi amor. Vamos a... ¿Te estás preparando? Sí. Estamos haciendo una nota con Silvina Luna. ¿Con Silvina? Vale. Hola, ¿qué pasó? Que quería hablar con vos. ¿Puedo pasar? Sí, ¿qué haces? Hermosa. Tenés que venir a verme al show. Ay, sí, de eso te vengo a hablar justo. ¿Qué pasó?
No, porque Angelito me acaba de contar algo y no sé, bueno, si hablarlo en cámara, pero... Sí, bueno, ya me lo dijiste en la nota, sí. Sí. No, porque Angelito me contó y no lo puedo creer, ¿vale? No sé de qué hablan, chicos. No puedo creer de vos. ¿Qué? Porque me dice que, viste, que varias chicas yo sé que fueron al Gran Rex. Es más, Eugenia me llamó el sábado y yo tenía re ganas de ir, pero bueno, estaba en la otra punta y no llegué. Y me dice que porque yo no fui al Gran Rex, no, que vos te enojaste, que por eso vos fuiste el voto negativo. Viste, no, que eran dos votos contra... uno y uno, y me dijeron no, que el voto negativo había sido un preso. Entonces me dice, y algunas figuras fueron al Gran Rex y otra figura... ¡Ay, no puedo creer! ¡Chico, se diga esto! Bien, Angelito, me dice eso, yo estaba en la media y se me cayó la cara al piso y digo, loco, ¿qué tengo que hacer horas extras? Ahora tengo que bailar y encima ir a los espectáculos del jurado. Y la verdad tendrías que venir a verlo, que está bueno. Pero además de eso... No puedo creer que vos te manejes así. No, me parece que vengas a hablar conmigo. No, yo no me manejo. Pero bueno, chicos, por favor. Plantearte un problema que tienes. Sí, pero es un problema, chicos, que yo no tengo nada que ver. No te conforma lo que te dice Valeria. No. Pues, chicos... Bueno, quiero... No, ¿sabes qué? Quiero que me aclaren... Está bien, Valeria, yo te súper respeto, ¿no? Vos sos parte del jurado. Yo quiero que me aclaren por qué el jurado anda diciendo esas cosas. Yo sé que voy a salir, y vos me vas a poner mala nota. Pachano también, ahora dice que puso una mala nota. ¿Cuándo te puso una mala nota? Me cago. Bueno, no me voy a ir. Bueno, ¿qué no voy a ir? ¿Tenés internet? Bueno, ¿te vas o te quedas? No, me voy a quedar. ¿Y cómo? ¿No vas a bailar? No. ¡Ah, me encantó! Chao, vamos. Lo pensé. Es una cosa. Gracias por todo lo que contaste, gracias por ser tan generosa de venir a contarlo acá. Bueno, obviamente te deseamos lo mejor, sabes que el medio te quiere, sos una mina muy querida. Bueno, espero que Silvina pueda encontrar la paz, ¿no? Y que también que toda su pesadilla se convierta en justicia en algún momento. Evidentemente está difícil por todo lo que explicamos hoy en el programa, pero Silvina y todas las otras víctimas y sus familiares que quedan acá sufriendo merecen justicia. Silvina, que en paz descanses. Hasta mañana.